es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Lee.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Primera novia cayó, y Dios descendió y le dio la promesa. Verdadera palabra volvería ella para redención. La sentencia es: si un derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, bajo el precio de redención. Esto fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Sabiduría y
valentía, se alabe el valiente y el rico en su riqueza. Sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, impactó el ministerio de Moisés y Elías.
escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Thank you.
de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Fue una escena terrible después de la caída. De donde huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? De que el cielo ni en la tierra ni debajo el misterio de redención.
Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial en esta tarde para que nos guíe en la lectura, esto es, los sagrados mensajes, los cultos de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios entendidos, pero fue revelado a los pequeñitos que quieran aprender. Eso fue Apocalipsis 17. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos, Señor, en esta tarde, por habernos permitido, Señor, a entrar nuevamente, Señor, a este compañerismo, esto es, la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste a través de nuestro profeta gentil, el séptimo ángel que estaba guardado en Apocalipsis 17, Señor, un mensaje glorioso que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, entonces esta lectura permite que lo hagamos con mucho énfasis, Señor, párrafo por párrafo, palabra por palabra, Señor, donde hay un signo, permite realizarlo para poder estar así entrando en la cena de nuestro profeta y por ende al autor mismo que eres tú, oh Padre amado. Bendice grandemente al alma, al corazón de los hermanos y hermanas también que estarán en la cena. Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Reina de Sabá, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 19 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 72. Dice, así que yo le vi meter su mano y yo pensé que él iba a sacar su chocolate caliente. Y cuando la sacó, traía ese silbato. Y yo dije, Urs, no vas a soplar esa cosa. Él dijo, me miró con esos ojos que parecían de lagartija. Él dijo, y se lo puso en su boca y lo sopló. Sonó exactamente como un cervatillo llorando por su mamá. Y yo no pensé que iba a funcionar. Así que, como para ese momento, al otro lado del lugar despejado, se paró una hembra grande de venado, una madre. Ella era una cosa hermosa y estaba lo suficientemente cerca que yo podía ver sus grandes ojos cafés. Y lo miré a él. Él me miró y se sonrió. Yo dije, Burr, no vas a matar a esa madre, ¿verdad? Y él me miró así. Y él se agachó y lo sopló otra vez. Ahora, por lo general, eso no es usual que un venado haga eso. Y cuando él lo sopló otra vez, esa madre salió a ese lugar despejado. Ahora, eso es extraño. Ellos casi nunca hacen eso, especialmente en la temporada de cacería, después que los rifles les han sido disparados y cosas. Pero ella salió a ese lugar despejado. ¿Qué era eso? Ella no era una hipócrita. Ella era una madre. Había algo dentro de ella que era genuino. Ella era una madre y un bebé estaba en problemas. Y ella quería encontrar en dónde estaba su bebé. No le importaba en cuánto peligro ella estaba. El peligro ni siquiera le turbó su mente. Párrafo 73. Yo puedo ahorita ver esas grandes orejas paradas así, ese hocico masticando así, esos grandes ojos cafés mirando para todos lados. Él me miró así y sacó una... Nunca traemos cargados nuestros rifles. Y así que él la sacó, tiró hacia abajo la palanca en un 30.06, una bala de 180 grains, tipo hongo. Él apuntó y yo pensé, ¡oh, qué cosa! Yo pensé, Burr, ¿cómo lo puedes hacer? Yo dije, esa preciosa madre tras su cervato. Y yo, él se rió y apuntó. Era un tirador certero. Yo sabía que en un segundo o dos, él estallaría ese precioso y fiel corazón de ella, porque él era un tirador certero. Y yo pensé, ¿cómo puede ser tan malvado? Y esa madre dando ese despliegue del verdadero amor maternal. Su cervato estaba en problema. A ella no le importaba nada y cuando el cerrojo bajó y elevó el rifle, la hembra de venado vio al cazador. Ella miró y se asustó. Al asustarse brincó, ustedes saben, y ella miró al cazador.
pero ella había escuchado a ese cervato y ella sabía que su muerte estaba para acontecer. ¿Pero huyó ella? No, señor. Ella estaba buscando primero dónde estaba ese cervato. Yo pensé, ¡oh, tal lealtad! ¡Tal lealtad! Y ese precioso y fiel corazón, Burr, ¿se lo vas a estallar a esa madre de esa manera? 74. Y lo vi apuntar de esa manera. Yo pensé, sinceramente, sinceramente, no lo puedo mirar. Yo volteé mi espalda y pensé, yo dije, Padre Celestial, ¿cómo puede él ser tan malvado y todavía ser un hombre tan fino en una manera y ser tan cruel en su corazón para estallar ese precioso corazón de madre en ella? ¿Ese fiel corazón latiendo allí por ese cervato? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo pudiera hacer él una cosa como esa? Y me fijé que el rifle no disparó. Yo esperé y esperé. Yo pensé, ¿por qué no disparó? Yo volteé para mirar el cañón del fusil, se estaba moviendo de esta manera. Y él volteó para mirarme y esos ojos habían cambiado. Grandes lágrimas estaban rodando por sus mejillas. Él arrojó el rifle al suelo. Me agarró de las piernas. Dijo, Billy, ya he tenido lo suficiente. Él dijo, guíame a ese Jesús del que tú hablas. Párrafo 75. ¿Qué era? Él vio algo real. Él vio algo que no era fingido. Él vio el amor real de una madre que salió caminando en la faz de la muerte. No fue un sermón que yo prediqué. No fue una alabanza que se cantó. Fue un despliegue de algo que era tan real que él vio algo real. Y esa lealtad de madre guió a ese hombre. Él es un diácono allá en una iglesia bautista ahora. El amor de madre siendo real. Oh, amigo, pecador o miembro tibio de iglesia, ¿no le gustaría tener el amor de Jesucristo para que lo despliegue al mundo tan leal a Cristo como esa madre lo fue a su cervato? ¿Levantaría usted su mano y diría, ore por mí, hermano Branham, para que sea ese tipo de cristiano? Levanten sus manos donde quiera. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Yo quiero algo real, hermano Branham. Yo quiero algo que se perturbe. Perdurable, perdón. Yo quiero ser tan cristiano como esa hembra de venado era madre. Levante sus manos muy alto para que yo pueda orar por ustedes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 76. Padre Celestial, fueron tantas las manos que no los pude contar. Ellos estaban por donde quiera, por todas partes, en los balcones y al frente y atrás y en los lados. Y por donde quiera, por todas partes, por todo el piso principal, ellos levantaron sus manos, Señor, porque ellos te creen, ellos quieren algo real, ellos quieren algo que no sea fingido, algo que sea real. Te pido que tú seas lo de ellos, a ellos, Padre, dales el real Espíritu Santo, que ellos regresen a su iglesia felices y regocijándose. Está escrito en la palabra, San Juan 5:24, el que oye mis palabras. Eso es sobre lo que he estado predicando. Y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, Padre, yo presento eso. Eso es tu palabra. Yo la presento a ella delante de ti, y tú quieres que eres omnipotente, omnisciente, y conoces cada mano que se levantó. ¿Por qué levantaron su mano? Porque hay un espíritu en ellos y hay un espíritu parado al lado de ellos que dijo, tú estás mal, tú quieres ser esa clase de cristiano, levanta tu mano ahora y yo te salvaré. Y ellos levantaron su mano. Ellos hicieron una decisión. Esa decisión que fue que ellos desean vivir una vida diferente. Y tú dijiste, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú también dijiste, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá y yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Ahora, Padre, esa es tu palabra. Y como tu siervo esta noche, yo reclamo cada una de esas almas para ti. Yo las reclamo a todas. Te pido, Dios, que los que han venido ahora a ti, a esta fuente llena con sangre, que sean salvos y a tu cuidado, y que se vayan de aquí esta noche y busquen y encuentren el bautismo del Espíritu Santo, que los sellará de las cosas del mundo
concédelo. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, no hay lugar para hacer un llamamiento al altar aquí, pero me pregunto si cada uno de ustedes que levantó su mano se pondría de pie. El resto de ustedes mantengan sus rostros inclinados. Solo póngase de pie por un momento. Yo creo que ustedes fueron sinceros. Póngase de pie, cada uno de que levantó las manos. Se levantaron su mano. Póngase de pie. Solo un momento. Todos los que levantaron sus manos por todas partes. Correcto. Las levantaron por todas partes. Permanezcan de pie solo un momento para orar. Todos los que levantaron su mano. Póngase de pie. Muy bien. ¿Son todos? ¿Todos? Muy bien. En la presencia de esta gloria Shekinah, del Espíritu Santo, en la que ustedes ahora han creído por causa de la predicación de la palabra y de la manifestación del Espíritu Santo, yo no creo, yo les creo a todos ustedes con todo mi corazón, yo no creo que ustedes solo levantaron su mano solo por el placer de levantarla. Yo creo que ustedes la levantaron porque fueron sinceros, ustedes creyeron que estaban errados, y si ustedes están dispuestos a confesar su error y ponerse de pie como ustedes lo han hecho ahora, entonces yo creo que Dios en su palabra, que cumple toda palabra que Él prometió, les ha perdonado sus pecados, no porque ustedes sienten que los ha perdonado, no porque ustedes lo merecen, sino porque Él lo prometió en su palabra, y ustedes reconocen y saben que han estado errados, pero si creen que Él murió y esas grandes nubes negras pasando por encima de la cruz en aquel día, Él estaba soportando el juicio de ustedes. Y si nada en lo absoluto, ustedes sí aceptan esa como su perdón. Si ustedes hacen eso, aceptan su gracia por su perdón, levantarían su mano a Él, todos los que están de pie. Levanten su mano. Eso es todo lo que yo les pido que hagan en su corazón. Dios los bendiga. Hay un 100%. Todos. Párrafo 78. Ahora, yo quiero que ustedes que son cristianos levanten sus rostros y volteen a los lados y estrechen manos con todos los que están de pie y díganles, bienvenido al reino, peregrino precioso. Estrechen manos con los cristianos nuevos. Díganles que ustedes están agradecidos con Dios. Cada uno de ustedes diga, sí, yo estoy agradecido. Invítenlos a sus iglesias ahora. Díganos, vengan a mi iglesia, vengan con nosotros. Y ustedes podrán recibir el Espíritu, el bautismo de cristiano para que reciban el Espíritu Santo, ¿correcto? ¡Oh, no es Él maravilloso! Ahora demos gracias al Señor. Ahora. 79. Padre Celestial, te damos gracias por estas almas. Pueda que yo nunca más estreche manos con ellos aquí en la tierra. Nunca tenga la oportunidad, quizás espero que sí, pero si no la tengo, en aquel día cuando la niebla esté baja y el barco de Sion esté silbando, cuando empecemos a abordar el barco, yo los encontraré, yo los veré allí, Señor, con sus boletos en su mano, diciendo, yo estuve en Los Beach, hermano Branham, ese domingo en la noche, oh Dios, cuán feliz estaré de saber que los encontraré allí. El joven será viejo. Mejor dicho, el joven será, mejor dicho, el viejo será joven allí para siempre y ya nunca habrá enfermedades, ni pesares, ni muerte. ¡Qué momento tan maravilloso será! Te doy gracias por esto, Padre. Son tuyos y te los presento a ti aquí esta noche como trofeos de Jesucristo, de su espíritu y de su presencia. Te los doy a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque son regalos, amor, para Cristo. Amén. Párrafo 80. Ahora se pueden sentar y Dios los bendiga. Ahora, antes que cambiemos el arreglo en la reunión para una fila de oración, cantemos una vez, por favor, todos juntos antes de llamar la oración. Yo le amo, porque Él a mí me amó. Muy bien, podemos cantar. Yo le amo, porque Él a mí me amó. Y me compró la salvación allá en la cruz. ¡Oh! ¿No suena eso hermoso, hermanos? Quisiera que ustedes pudieran estar aquí arriba y escucharan eso. ¿No es eso hermoso? Ahora, yo quiero que inclinen sus rostros y la canten suavemente y dulcemente en tenor abajo o en lo que ustedes lo están cantando. Solo cántenlo en el estilo campechano, chapado al antiguo. Yo lo amo, yo le amo, porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 81. Por último. Oh, ¿no es
el hermoso. Oh, ¿no les amamos? Maravilloso. Ahora, amigos, yo sé que los retuve un poquito más, pero esta es la noche del domingo, hay como 15 o 20 minutos más. Vamos a llamar una fila de oración. Ahora, ¿cuántos creen que la Escritura enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos? La congregación dice amén. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades? Amén. Si Él es el sumo ayer, ¿y cuántos creen que estamos al fin de la edad gentil? ¿Cuántos lectores de la Biblia con sus manos levantadas las menearán de un lado al otro de esta manera y creen que Él prometió que Él haría las mismas cosas al terminar la gentil que Él hizo en la judía? ¿Ven? Esto es lo que es. Si Dios alguna vez es llamado a la escena para hacer una decisión, de la manera que Él la hace, es eterna. Tiene que ser la misma cada vez que Él es llamado. Así que cuando Él fue llamado a la tierra para que viniera a la tierra, para que Él mismo se declarara el Mesías, para finalizar la edad judía y la samaritana, Él tiene que hacer la misma cosa cuando Él venga después de... Los judíos tuvieron 4.000 años. Nosotros hemos tenido 2.000 años. Y al final de la edad, Él viene a la escena y hace la misma cosa. ¿Es correcto eso? Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje de la Reina de Sabá, predicado en Los Vinci, California, Estados Unidos, día 19 de febrero del año 1961. Continuamos con la lectura y finalizando este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 82 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la Reina de Saba. Párrafo 82. Bueno, ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en manifestación, con la excepción del cuerpo físico. Su cuerpo está a la diestra de Dios, el Padre en el cielo, sentado en el trono. ¿Creen eso? Es un sumo sacerdote. Y ahora, su Espíritu Santo está aquí, cuyo espíritu estaba en Cristo, el cual es Dios, en carne humana, en su carne y en mi carne, mientras la sangre nos limpia. Él predica el Evangelio por medio del predicador. Da profecías por medio del profeta y revela los secretos de los corazones. Habla por medio de lenguas, interpreta lenguas y todo está establecido en orden. ¿Creen ustedes eso? Muy bien. 83. Muy bien. Ahora llamemos la fila de oración. Ahora, miren, él me dijo que repartió tarjetas de oración, pero yo no sé qué letra y qué número. Oh, Billy. Estás tan pequeño que siempre te pierdo. Muy bien. De la 1 a la 100. J, muy bien. La número 1. Empecemos allí. ¿Quién tiene la letra J? Como en Jesús. J. Miren, tiene una J y un número. J número 1. ¿Quién la tiene? Levante su mano. ¿Estás segura? Muy bien, venga aquí, señora. La número 2, ¿quién tiene J número 2? Levantaría su 84 en mi vida. Y ella es una desconocida para mí porque acabamos de levantar nuestras manos afirmando que éramos desconocidos uno del otro. Ahora, yo no la conozco, ni tampoco ella me conoce. Pero miren, ella está aquí por algún propósito. ¿Cuál es? ¿Está enferma? Quizás lo está. Quizás ella está aquí por alguien más. Quizás es un problema doméstico. Quizás es un problema monetario. Quizás es alguna otra cosa. Yo no sé. ¿Ven? Yo no sé. Dios sí lo sabe. Ahora, si ella viniera aquí como en unos servicios ordinarios de sanidad, yo pondría mi mano sobre ella y diría, Dios sana a la mujer. Yo soy un creyente, te pido que sea hecho así. Amén. Ahora, la mujer tendría el derecho de irse y creer, si ella cree eso. Eso es la palabra de Dios.
poner manos sobre los enfermos. ¿Es correcto eso? Ella tendría el derecho de creer eso. Pero miren, ¿qué si el Espíritu Santo viene y le revela algo que está en lo profundo de su vida? Le dice lo que ha sido. Y si él le puede decir a ella exactamente lo que ha sido, seguramente que ella podría creer lo que será entonces. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿cuántos saben que eso es lo que hizo Jesús? Levanten su mano. Eso es lo que él prometió. Eso es exactamente correcto. 85. Ahora, si él está aquí, él está aquí en la forma del Espíritu Santo. Ahora, esto es un panorama, como lo fue el del pozo en San Juan. En San Juan 4, un cuadro hermoso otra vez, un hombre y una mujer. La primera vez que nos encontramos en la vida, esta mujer y yo, por primera vez en la vida nos encontramos. Y ahora es aquí en donde nosotros nunca nos hemos encontrado antes. Miren, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ahora algo tendría que revelar el por qué ella está aquí. Y ella sabría si es verdad. ¿Es correcto eso, señora? Alguien lo tendría que revelar. Algo tendría que venir y hacerlo. ¿No es correcto eso? La congregación dice amén. Bueno, entonces, si él viene, ahora ella pudiera decir, es el diablo. Entonces eso depende de ella, ¿ven? Si ella dijera que es Cristo únicamente ahí, tendría que ser un poder espiritual. Si ella dijera que es el diablo, entonces ella recibiría la recompensa del diablo. Si ella dijera que es Cristo, ella recibiría la recompensa de Cristo. Pero si ella dijera que es el diablo y es Cristo, entonces, ¿qué ha hecho ella? Ella misma se ha sellado fuera para siempre del reino de Dios. ¿Es eso lo que dijo Jesús? Cuando venga el Espíritu Santo, hablar una palabra en contra de él nunca le será perdonado. No importa quién sea usted. Usted dice, pero yo predico el evangelio, hermano Branham. También lo hicieron los sacerdotes. Ellos fueron criados a través de generaciones de sacerdotes y habían predicado el evangelio. Y Jesús estrictamente les dijo a ellos. Y ellos perdieron sus vidas. Correcto. Solo hay un solo camino a Dios. Eso es todo. Ese es el camino de la verdad y luz. 86. Ahora, si usted por favor se para aquí, usted no se tiene que parar. Solo párese en esta dirección para que la gente la pueda ver a usted y me vea a mí. Ahora, siendo que... Ahora, aquí está igual que la mujer en el pozo. Ahora, yo... Ella no es la mujer y yo no soy el Señor Jesús. Pero su espíritu está aquí y él sabrá, le puede decir a ella. Ahora, si él, ahora usted diría, hermano Branham, ¿qué hizo Jesús allá? Bueno, la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Yo no sé por qué. El Padre lo envió allá porque él dijo en San Juan 5, en San Juan 5, 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Cuántos saben esa escritura? Jesús nunca hizo una sola cosa hasta que Dios se la mostró a él en una visión que hacer. ¿Es correcto eso? San Juan 5:19. De cierto, absolutamente, absolutamente, os digo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, también lo hace el Hijo igualmente. 87. Miren, esta mujer está aquí con su mano levantada, afirmando que ella es una desconocida para mí, y yo soy un desconocido para ella. Entonces, si el Espíritu Santo, por su promesa, es lo que yo les he enseñado a ustedes. Viene aquí y hace la misma cosa que él hizo en aquel entonces. Revela el secreto del corazón de la mujer. O hace lo que sea.
y le dice a ella que algo tocante a ella misma, y dejan que ella sea el juez de si es correcto o no. ¿Cuántos aquí creerán en el Señor Jesucristo para su sanidad? Ahora, por todas partes, levanten sus manos si ustedes lo creerán. Hay por lo menos 95%. Por supuesto, algunos no lo creerán, no importa lo que él haga. No es para incrédulos, solo es para creyentes. Hubo algunos parados en su multitud que no creían. Eso no daña al creyente. No, ellos ya lo han hecho. Saben que es verdad. 88. Yo no tengo la menor idea por qué está usted aquí en lo absoluto. Pero Dios sí sabe por qué está usted aquí. Si Él me lo revela, entonces usted sabrá si es la verdad o no lo que Él haga. Ahora, sí. Si la audiencia todavía puede oír mi voz, la luz que ustedes ven en la fotografía está posando entre la mujer y yo. Ella se está apartando de mí. Es una luz que vibra, que es tenue. Sí, yo veo. Ella, su examen médico muestra que ella tiene su estómago hinchado. Su estómago. Tiene su estómago enfermo, hinchado. Si es correcto, levante su mano. ¿Lo creen? Ahora, ustedes dijeron que creerían si él lo revelaría. ¿Creen ustedes ahora? La congregación dice amén. Entonces, ahora, yo no sé lo que le dije, porque no fui yo el que le dijo a ella. Solo es rendirse uno mismo al Espíritu. Ahora, yo sigo siendo eso en cada reunión. Alguien dice, lo adivinó, lo adivinó. Uno no adivina estas cosas. Muy bien, vean si eso fue una adivinación. 89. Parece ser una fina persona. Usted es cristiana. Yo puedo sentir su espíritu, ¿eh? Usted es bienvenida. Es la misma cosa que Jesús le dijo a Natanael, un israelita. Ahora, veamos si lo que... Sí, yo la veo aparecer ante mí otra vez. Fue una condición del estómago, el estómago hinchado. Él dijo, correcto. Eso es lo que dijo el doctor, estómago hinchado. Y luego aquí está otra cosa. Usted tiene una clase de problema rectal, correcto. Y usted piensa que es alguna clase de alergia o alguna clase de sensación de comezón. Eso es verdad. La señora dice, el doctor dice que no hay cura para eso, correcto. Pero sí la hay en Cristo. Si Dios me dice cuál es su nombre que veo en ese papel allí, que Él tiene delante de mí, yo lo veo a Él parado allí. ¿Creerá usted que yo soy su profeta? Rita Martin, es Rita Martin. Usted estará bien ahora. Todo se terminó ahora. Usted se puede ir a casa y sea sana. Ahora, crítico, ¿qué es de eso? Mire usted, creyente allá en la audiencia, creo con todo su corazón. Crea con todo su corazón ahora. Solo tenga fe, no dude. Crea con todo su corazón. Ahora, mantengan sus posiciones. Permanezcan quietos. Yo nunca vi a la mujer. ¿Ven? Yo no la sané. Dios la sanó. ¿Cómo la sanó él a ella? La propia fe de ella lo hizo. La sanidad ya fue completada en el Calvario. La salvación de ustedes fue completada en el Calvario. ¿Cómo saben ustedes eso? ¿Es correcto eso? Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptarlo. Amén. 90. Ahora, aquí está otra señora y somos nuestra primera ocasión aquí. Somos desconocidos el uno al otro, pero Dios nos conoce a ambos, ¿no es así? Bueno, entonces si el Señor Jesús me revela algo que yo, por supuesto, usted me ve que me estoy poniendo, que me estoy mirando así. Eso es porque me ha debilitado la visión.
¿Ven? La audiencia lo sabe, cualquiera lo sabe. Jesús, una mujer tocó su manto y él dijo que se virtud salió de él. Virtud es fuerza, ustedes saben eso. Y Daniel vio una sola visión y él fue turbado de su mente por muchos días. Bueno, entonces si Jesús, siendo el Hijo de Dios, al tocarlo una sola mujer, bueno, ¿qué me haría a mí? ¿Ven? ¿Un pecador salvo por gracia? Porque él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Más que estas haréis. La versión King James dice mayores. Pero tomen, la traducción regular dice más. ¿Ven? Más podrán hacer. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. La reina, Dios le bendiga la lectura. Concluyendo con este glorioso mensaje, la reina de Sabá, predicada en Orange Beach, California, día 19 de febrero del año 1961. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 91 al 98. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. La reina de Saba, del 610219, párrafo 91. Ahora, si el Espíritu Santo me revela cuál es su problema o algo, como él hizo con los otros que pasaron, ¿creerá usted con todo su corazón? ¿Hará que la audiencia crea con todo su corazón? ¿Ve? Dios no hace esto para una exhibición. Él hace esto porque él prometió que lo haría y por su gloria. ¿Ven? Y yo les estoy diciendo a ustedes que no soy yo. Yo no sé absolutamente nada. Yo estoy levantando mi mano aquí adelante de Dios. Perdón, aquí delante de Dios. Y esta Biblia aquí. Esta mujer es una desconocida para mí. Todos ustedes son desconocidos hasta donde yo sé. Pero si Dios me revela por medio del Espíritu Santo, ahora la Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Aún un discernidor de los pensamientos del corazón. Ahora, Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, él era la palabra. No lo era. Esa es la razón que él podía discernir los pensamientos, percibir y lo demás. Él era un Dios profeta. Esa es la razón que los profetas, ¿cómo podían ellos discernir? Porque ellos eran la palabra de Dios. La palabra de Dios vino al profeta. ¿Es correcto eso? Audiencia. La congregación dice amén. ¿Ve? Ahora, si la palabra de Dios todavía viene, entonces la palabra de Dios puede. Hebreos dice, la palabra de Dios es un discernidor de los pensamientos. Su palabra, su promesa, entra en carne humana y hace un discernidor de los pensamientos del corazón. Párrafo 92. Miren, usted no está aquí por usted mismo. Usted está aquí por alguien más. Su esposo, correcto. No es así. Él está en una condición muy grave. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es su problema? Cáncer de la vejiga. Sí, eso es correcto. Levante su mano. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Yo oraré por la misma cosa. Permítame poner mis manos sobre usted y usted lo representa a él. Señor Jesús, perdona a este hombre. Tráelo a cumplimiento. Padre, te pido humildemente como tu siervo en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Dios la bendiga, hermano. Ahora no lo dude. ¿Cree usted eso ahora? Jesús dijo, como tú lo has creído, así será para ti. Tenga fe. Nadie nunca sabrá lo que eso le hace a uno. ¿Ve? Miren, parece que la audiencia se me ha oscurecido. Ahora solo tenga fe ahora. Y eso es. Párrafo 93. ¿Es usted una persona? ¿Es usted la persona que sigue? Usted y yo somos desconocidos. Me supongo uno del otro. La señora dice algo.
Oh, usted ha estado en una fila de oración, en una fila de oración antes, en alguna parte, en alguna otra ciudad. La señora dice algo. En Lake City, en California. La señora dice algo. Oh, yo oré por usted antes, en Lake City. ¿Cuánto tiempo hace de eso? La señora dice, hace tiempo. Oh, hace muchos años. Por lo tanto, no nos conocemos el uno del otro. No, pero Dios sí nos conoce a ambos. ¿Y cree usted que Dios me pudiera decir alguna cosa u otra? ¿Vino él? Por supuesto, viene de la misma manera. Entonces usted está aquí por algo más. Ahora, ¿usted tiene fe entonces? ¿No la tiene? Usted tiene fe. Muy bien. Si el Señor le lo revela, muy bien. Yo confío que lo revele. Usted no está aquí por usted mismo esta vez. Usted está aquí por alguien más, un hermano muy, muy grave, al punto de muerte. Y le digo a usted algo que usted sabe, para que crea que yo soy su profeta, o mejor dicho, su siervo, perdóneme. Esa palabra profeta hace tropezar a la gente, ¿ve usted? Esa es la razón que yo, pero es la esposa de él. Ella está en una condición grave. Ella está para tener una crisis nerviosa por causa de atenderlo. Usted tiene un sentir bastante extraño sobre usted ahorita. ¿No es así? Tome ese pañuelo que tiene en su mano mientras ese sentir está sobre usted y póngalo sobre él. Ellos se recuperarán. No dude. Amén. Dios la bendiga. ¿Cree usted todavía con todo su corazón? No dude. Tenga fe en Dios. Párrafo 94. Sentada allí, con baja presión, una señora mirando. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No la tiene. Muy bien. Está bien. Él la ha llamado a usted. Es el momento de él. Usted tiene que recibir transfusiones sanguíneas. Correcto, pero cuando yo le estaba hablando a esa mujer, algo le sucedió a usted. Un sentir muy extraño vino sobre usted. Si eso es correcto, levante su mano. Esta damita sentada aquí al frente, muy bien. Y usted dijo dentro de su corazón, Señor, permíteme que sea yo esta noche. Ahora, póngase de pie si esas cosas son verdad. Póngase de pie si sus problemas han terminado ahora. Jesucristo la sana. Yo le quiero preguntar una cosa a la audiencia. ¿A quién tocó esa mujer? Así para que la gente sepa que somos desconocidos. Yo no la conozco, a menos así para que la gente sepa que somos desconocidos. Yo no la conozco. ¿A quién tocó ella? Al sumo sacerdote. Ella está a 20 yardas, 18 o 20 metros de mí. Ella no me tocó a mí, me tocó. Pero ella tocó algo que habló por medio de mí. Y le dijo lo que ella estaba orando, lo que ella dijo y cómo ella se sintió. ¿Es correcto eso? ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? Párrafo 95 ahora. No se muevan, por favor, no lo hagan. ¿Ven? Si ustedes hacen eso, por favor, ven a estos hombres parados aquí. Ellos están observando cada movimiento que hago. Y tan pronto como ellos vean que es suficiente para mí, ellos me sacan de la plataforma, así que cuando se mueven, perturban. ¿Ven? Yo estoy en contacto con el espíritu de ustedes. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Yo estoy aquí tratando de ayudarlos. Si ustedes están, nada saldrá mal. Ustedes tomarán sus autobús. Solo mantengan quietos. Esperen solo dos o tres personas más o algo así. Dejen. Párrafo 96. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos uno del otro. Yo no la conozco a usted, pero Dios sí la conoce a usted. Sí. ¿Cuántos son los que han pasado
han sido suficientes para una confirmación. Alguien dice dos, dos, solo. Yo pensé que tenía que había sido una docena los que habían pasado. Yo, bueno, pensé que había habido muchos. Quizás solo fue mi impresión. Muy bien. Usted, hermana, Dios conoce su corazón. Él conoce mi corazón. Pero si él, sin lugar a duda, siendo nosotros desconocidos uno del otro, él mismo se revela a nosotros. La hará que la audiencia crea. La congregación dice amén. ¿Cuántos saben que yo, es totalmente imposible para mí hacer eso? Levanten sus manos. Ven. Ahora, bajen sus manos. ¿Cuántos aceptan que es Jesucristo de acuerdo a su promesa y a su palabra? Levanten sus manos. Esto es verdad, mi hermano, hermano. Yo les estoy diciendo la verdad. Ven, esta es su palabra. Quizás es un poquito extraño en comparación a lo que ustedes han visto alguna vez, pero es su promesa. Él prometió que lo haría. Párrafo 97. Yo no tengo la menor idea por qué está usted aquí. Yo nunca la he visto. Así que, por lo tanto, yo no tengo la menor idea por qué está usted aquí. Pero Dios sí sabe por qué está usted aquí. Él la conoce a usted. Él me conoce. Él nos conoce a todos nosotros. Es correcto eso. Pero si él me revela algo tocante a usted que yo no sé, entonces usted sabrá que viene de él. Usted ha tenido algo como una embolia cerebral que la molesta, ¿correcto? Usted es sueca, ¿no lo es? Yo podía ver esa agua ondulante y podía ver de dónde era usted. Usted ha tenido un accidente y la puso inconsciente. Y estuvo inconsciente por mucho tiempo, por varios días. Y entonces está, usted todavía tiene malos efectos de eso. Ya no los tendrá. Todo se tornó en luz alrededor de usted. Jesús la ha sanado ahora. Siga su camino, sea sano. Aleluya. Párrafo 98 para terminar. Están creyendo ustedes con todo su corazón. Ahora, ustedes dicen, usted está mirando directamente a esas personas, hermano Brano. Usted les está adivinando los pensamientos de su mente. No lo estoy. Miren aquí. Venga aquí, señores. Toque mi mano. Si Dios me revela, mirando en esta dirección, ¿cuál es su problema? ¿Lo aceptará usted? ¿No lo aceptará? Entonces el problema de su corazón la ha dejado a usted. Siga adelante su camino y regocíjese. ¿Ve usted eso con todo su corazón? Miren aquí, la Biblia dice que el ángel allá era un hombre que fue ungido y era llamado Elohim, que él tenía su espalda vuelta hacia la tienda. ¿Es correcto eso? ¿Qué si yo vuelvo mi espalda y ustedes oran? Yo veo un... Dios les bendiga, hermano. Terminamos este precioso mensaje. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje en la Reina de Sabá. Servicio realizado en Long Beach, California, Estados Unidos de América, el día 19 de febrero del año 1961. Que quede plasmado y guardado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. Hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula No temáis, servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, día 24 de febrero del año
1961. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Empezamos el mensaje, no temáis. Párrafo 1. Permanezcan de pie por un momento mientras inclinamos nuestros rostros delante del Señor para ofrecer una oración. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto a cuántos aquí les gustaría ser recordados en oración delante de Dios. Solo levanten su mano y su petición a Dios en su corazón. Oremos. Bondadoso y santo Dios Padre, humildemente venimos ante tu presencia con acción de gracias en nuestros corazones, porque nos amaste tanto que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Dios, aquellos que han recibido esta gran bendición de promesa, cuán agradecidos estamos, Señor, y nuestros corazones están ardiendo para que otros reciban este gozo indecible y lleno de gloria que ha sido dado a la raza humana. Hay aquellos que están enfermos y necesitados esta noche, Padre, que están aquí abatidos y azotados y heridos. Y Dios, es un mundo enfermo, pero tú hiciste una disposición para nosotros, Señor. Pues está escrito, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, Padre, nosotros solo somos sus siervos aquí, tratando de dar al pueblo tu palabra, y que ellos puedan ver y entender. Y sabemos que todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Y hazlas tan real a la congregación esta noche, que no haya un solo débil en nuestros medios cuando el servicio se termine. No haya un solo pecador, todos sean salvos, adentro y afuera. Que los catres se desocupen, las sillas de ruedas se desocupen. Toda persona con problema de corazón, cáncer, muriendo, que haya un tiempo de jubileo por toda la ciudad y por todo el valle. Que empiece un avivamiento chapado a la antigua que abarque de punta a punta en esta costa. Señor, debido a tu presencia esta noche, establece nuestros corazones y nuestra fe en ti, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Se pueden sentar. 3. Considero esto un gran privilegio el estar aquí en este auditorio en los campos de la feria esta noche. Y lo siento que anoche tuvimos que darnos prisa, apurarnos debido a que dieron la alerta en la armería y ni siquiera logramos poner un fundamento. Ustedes saben que nuestro gran adversario, el diablo, si él no nos puede atrapar de una manera, él tratará de otra. Si él puede sacar a la gente de estar unánime, entonces él tiene, si él no puede importunar en eso, entonces él hará otra cosa para importunar la reunión de alguna otra manera, para que así nosotros no podamos exactamente estar quietos y escuchar y observar y creer y luego ver las obras del Señor. Así que estoy muy agradecido por este auditorio esta noche. Lo sentimos que haya cientos de personas de pie. Pero solo estamos, yo estoy seguro que la asociación está haciendo todo lo que ellos pueden hacer para tener espacio para que la gente se siente. 4. Y miren, yo creo que si esto sigue así, merece que volvamos otra vez. ¿Creen ustedes así, amigos, de volver otra vez? Bueno, quizás puedan. Podamos conseguir una carpa y ponerla aquí en alguna parte y sentar a 20 o 30 mil personas. Y quedarnos por 3 o 4 semanas y realmente familiarizarnos y conocernos los unos a los otros. Eso. Y así que si es la voluntad del Señor, eso es lo que necesitamos. Lo que me están dando una bienvenida y yo aprecio eso. Y si eso es la voluntad del Señor, yo siempre quiero seguir su liderazgo. Solo a donde Él vaya, a donde guíe, entonces sabemos que estamos bien. Yo les digo por qué. Si uno se mete en problemas en alguna parte y luego si no está seguro que fue guiado, entonces Satanás puede decir, bueno, ¿ves? Aquí está. Pero si uno sabe que es guiado, lo puede enfrentar y decirle, yo vengo en el nombre del Señor, ¿ven? Así que hazte a un lado. Eso es todo, ¿ven? Y él lo tendrá que hacer. Sí, sí, el Señor lo envió a usted. 5. Allá en los campos extranjeros, cuando voy allá en donde tenemos tantos brujos y cosas con las cuales contender, cuando usted sabe que es guiado a hacerlo, que el Espíritu Santo lo eligió para que lo haga, entonces la oposición no es nada. Usted se queda en el terreno, usted se queda allí.
y sigue adelante hasta que llega la victoria. Y así que esta noche confío que no los retenga mucho tiempo. Yo, leeremos una pequeña escritura y luego yo, vamos a tener unos momentos difíciles para traer una fila de oración aquí arriba. Lo veo, con ambas puertas atestadas para traer, pero todos ustedes que tienen esas tarjetas de oración, consérvelas. Yo les digo a ustedes que bajo estas circunstancias, algunas veces, vengo de afuera y un jovencito me dijo, hermano Branham, están atestados aquí igual que lo estaban en el otro lugar. Dijo, no tenemos lugar. Yo dije, bueno, de la única manera que puedo, realmente yo estoy aquí por un solo propósito, para la gloria de Dios. Eso es primero. Y segundo, para la salvación de las almas. Y tercero, para tratar de ver a los enfermos que sean sanados. Así que eso es. Y yo no vine para quitarle los pacientes al doctor, no. Yo vine para orar por los pacientes del doctor, los miembros del pastor, mis amigos, ¿ven? Y solo para orar por ellos. 6. Y miren, yo pensé que quizás estaríamos aquí. El domingo es un servicio en la tarde. Por lo tanto, estará cálido y a la gente no le importará quizás pararse allá afuera. Pero si esta noche y mañana en la noche, si podemos traer, por la gracia de Dios, por medio de la palabra, traer la realización de la presencia de Dios, ¿ven? Entonces, cuando empecemos la verdadera fila de oración y formamos una fila hasta 100 y los que estén para que se ore por ellos, creo que entonces obtendremos los resultados, ¿ven? En otras palabras, es edificando. Igual que un ministro edifica su texto alrededor de un cierto tema y luego lo expone todo como lo ve y luego lo remacha. Un carpintero prepara su tabla, luego la clava. Y eso es lo que queremos tratar de hacer, porque no tenemos otra razón de estar aquí, sino la de tratar de hacer algo para ayudar a la gente. Para eso es que estamos aquí. 7. Yo, sí, sanando. Este jovencito acostado aquí en esa camilla, ese precioso cariñito sentado allá en la silla de ruedas, en el catrecito. Esta pobre madre acostada allí en la camilla, esa señora sentada allí en la silla, algún hombre allá en la audiencia muriendo de problema del corazón, alguna madre carcomida por el cáncer. Bueno, si yo pudiera hacer algo para ayudarlos, yo, miren, ¿no sería yo un mal ejemplo como ministro? Si pudiera hacer algo y no lo hiciera, yo no debería estar parado aquí, amigos. Si yo me comportaría de esa manera, si yo pudiera, yo digo esto, suena vano, pero si yo pudiera tomar una moneda de 25 centavos y la empujara con mi nariz por esta ciudad para sanar a alguien, yo lo haría, ¿ven? Yo lo haría. Yo sé lo que es estar enfermo. Yo mismo he estado enfermo. Y luego cuando me di cuenta que el doctor dijo que yo nunca sanaría, y ni viviría, y luego encontré algo por lo cual vivo desde entonces. Yo les quiero decir a todos los demás al respecto, ¿ven ustedes? Y ahora entonces estoy tratando de seguir el liderazgo del Espíritu Santo, de la manera que Él lo establezca, para que ustedes puedan obtener los mejores resultados en este tiempo cortito que tenemos. 8. Ahora, realmente se necesita que nos quedemos más tiempo en la reunión que lo que nos estamos quedando aquí, porque muchas veces la gente entra apresuradamente y no entiende, y luego sale. Y al primer mínimo sentir extraño, no importa cuánto usted le trate de decir a la gente, ella todavía confía en ese sentido. Ella está, solo es uno de sus sentidos que ella usa. Si yo me siento mejor, lo creeré, ¿ven? Pero eso no tiene nada que ver con ello. Entonces, si podemos estar el tiempo suficiente en la reunión con la gente para hacerla ver lo que es la verdadera de ello y cómo quedarse con Dios, entonces usted obtiene buenos resultados cuando hace eso. Así que miren, yo confío que ustedes estén conmigo y sepan que yo estoy en mi cuarto orando y buscando a Dios a toda hora que yo puedo para tratar de hacer lo que pueda para el reino de Dios y para ustedes. Mientras esté aquí con ustedes, ¿ven? 9. Y ahora, miren, mañana en la noche, recuerden y luego, miren,
Sí, sus tarjetas de oración no son llamadas. Consérvenlas. Estamos obligados a orar por la gente enferma que le damos tarjetas de oración. Así que nosotros estamos moralmente obligados a hacer eso. Y lo haremos por la gracia de Dios y por todos, si posiblemente podemos. ¿Ven? Eso es el motivo. Ahora, si nos fuéramos a quedar aquí quizás por 2 o 3 semanas, bueno, pudiéramos repartir tantas y tantas hasta que termináramos con ellas. Pero si vamos a tratar de no repartir muchas tarjetas de oración, sino tantas como pensamos que tendremos el tiempo suficiente para llamar a tantas en la noche como podamos. 10. Ahora, yo iba a decir algo anoche. Esto suena extraño, siendo que estoy ya en otra ciudad. Yo envié mis trajes a una tintorería para que los plancharan. Y yo he usado constantemente un Belis como por 15 años ahora. Y los trajes se arrugan. Y tuve que enviar mis 2 trajes para que los plancharan. Y si esas damitas que pagaron para que los plancharan están aquí, les doy las gracias, hermanas. Yo los fui a recoger y no me dejaron que pagara. Dijeron, 2 hermanas estuvieron aquí y pagaron por ello. Y la señora dijo que ellas envolvieron mi traje. Miren, eso es muy amoroso. Yo aprecio eso. Eso es muy amable. Pero por supuesto, eso solo era ropa. Pero yo confío que es algo que ustedes querían. Dios honrará su fe. ¿Ven ustedes? Por hacer eso. ¿Ven? Pero eso solo era un saco. Así que yo aprecio su fe y creencia que a lo menos yo les estoy diciéndoles la verdad, para ser honesto con ustedes. Y les doy las gracias. Yo le dije a la señora, permítame darles el dinero. Dijo, no. Ellas no aceptarían eso. Así que si ustedes están aquí, gracias. Fue en la tintorería Estrella, allá en la ciudad de donde acabamos de venir. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. No temáis, predicado en Tulare, California, Estados Unidos, día 24 de febrero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga, párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este tema, este mensaje, no temáis, del año 61-02-24, párrafo 11. Ahora, yo pensé que esta noche sobre un tema de la Biblia y una reunión de testimonio. Y quiero leer como texto en San Mateo, el capítulo 14, el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tené ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, yo quiero tomar un tema para esta reunión de testimonio. No temáis. Hay 2 elementos que controlan la raza humana entera en el mundo. Uno de ellos es temor, el otro es fe. Miren, uno es temor o fe lo que controla a toda nación, a toda denominación y a todo individuo. O es temor o es fe que los controla a ustedes. 12. Ahora, ha de haber sido como ponerse el sol. El sol se iba ocultando y la pequeña barca se había estacado en la ribera porque los discípulos se habían subido a bordo y el hombre corpulento y fuerte, lo cual creemos que era Simón, el pescador bien familiarizado con barcas y mares. Su ocupación era pescar. Y miren, a medida que él usaba sus grandes brazos musculosos y espalda y empujaba la pequeña barca de la ribera, subió a bordo y se sentó al lado de su hermano Andrés y cogió sus remos. En aquellos días sus barcas eran propulsadas o por los remos o por medio de las velas. Y yo creo que algunas veces los remeros, si ellos tenían un viento fuerte, ellos podían también usar una vela. Y ellos, ha de haber habido una muchedumbre como esta, y en la ribera, despidiéndose, meneando sus manos de un lado al otro. Yo me refiero a que estaba atestado
como a este lugar, pero quizás había mucho más que en esta. Yo pienso que había como unos 5,000 y ellos estaban parados en la ribera, despidiéndose. Ellos estaban despidiendo a estos siervos de Cristo. 13. Ahora, yo creo que si hacemos esto, para que así ustedes vean que yo no me estoy desviando de la Escritura. Las Escrituras son en las que creemos, y cuando Dios ha hecho una promesa, entonces Dios se debe quedar con su promesa. Él no puede omitir la promesa y permanecer con Dios. Quizás ellos remaron unos cuantos metros, y quizás dieron una o dos remadas con un doble remo, y ellos lo tenían que hacer como un equipo, alejando la pequeña barca de la navegación, cortando en el mar quieto de Galilea a medida que la calma estaba sobre el mar al ponerse el sol. Y en la ribera la gente estaba meneando sus manos de un lado al otro, pidiéndoles que regresaran otra vez, que los visitaran. Y mientras el último se veía borroso, la última despedida, los discípulos han de haber remado muy fuerte entonces, sabiendo que ellos se tenían que esforzar mucho para cruzar ese mar durante la noche, para llegar allá a la otra ribera. Después de que se oscureció, cuando ya no podía ver a la gente, ha de haber sido el joven Juan que se detuvo de remar. Quizás no estaba muy acostumbrado a remar como el resto de los marineros experimentados lo estaban. Se detuvo y se peinó hacia atrás con los dedos de su mano el cabello sobre su rostro y tomó un pequeño aliento y un momentito para respirar, para recobrar el aliento por haber estado remando tan duro, tratando de cruzar tanto como podía antes que se oscureciera. Y me imagino que empezaron una reunión de testimonio y el joven Juan ha de haber dicho algo así: mis hermanos, después de hoy, yo no creo que alguno de nosotros pudiera pensar que estamos siguiendo un engañador. Yo creo, según mi manera de pensar, que él mismo se probó hoy ser exactamente lo que esperábamos que él fuera. Miren, ¿se fijaron ustedes, hermanos, hoy cuando esa multitud de gente hambrienta que había venido en tropel para oír la palabra de Dios y ver cómo ellos se agolpaban y empujaban para estar cerca? Y algunos de ellos no habían comido en todo el día. Y esas madres, cuán pálidas se miraban con sus pequeños bebés y amamantando y demás. Y los enfermos se agolpaban alrededor. 13. Pero cuando él pidió esos pececillos, ¿no? Yo vi ese muchachito y él trajo ese pequeño, 5 panecitos y 2 pececillos allí. Y él los mandó recostarse de las 50 sobre la hierba de la ladera. Y yo mismo me preguntaba qué es lo que él iba a hacer cuando solía tener una sola comida pequeña del mediodía de allí, muchachito. Y quizás estaba ausente de la escuela sin permiso y que oyó la multitud y subió a la colina para ver lo que estaba sucediendo. Y que fue tan fascinante que olvidó su comida. Él quiso ver lo que este gran orador estaba diciendo, observar lo que él estaba haciendo. Y cuando me fijé que tomó ese pan, esos padecitos de pan, y los elevó y los bendijo, cuando yo lo vi partir ese pan, y lo puse en las manos de nosotros los hermanos, y metió la mano y de ese mismo pan obtuvo otro pedazo de pan. Y cuando él metió la mano otra vez, ya había crecido otro pedazo de pan, horneado y sazonado y listo para comer. 16. ¿Saben qué, hermanos? Él ha de haber dicho algo así. Me recordó de las historias de la Biblia que solía oír a mi madre contar. Cuando yo era un muchachito judío, recuerdo a mi hermosa madrecita, como ella me solía decir, cariño, cuando nuestro pueblo salió de Egipto, nosotros en una ocasión fuimos esclavos y tuvimos un gran profeta que se levantó entre nosotros, Moisés, a quien Dios nos envió para ayudarnos a ser liberados de nuestras aflicciones de esclavitud. Y Moisés, por supuesto, no podía ser pan, pero cuando éramos 2,5 millones de gente en el desierto, donde no había trigo ni nada con qué hacer pan, Jehová hizo llover pan de los cielos para nosotros.
Y yo solía preguntar, yo decía, madre, ¿tiene Jehová un montón de ángeles allá arriba y muchos hornos grandes en los que él horneaba ese pan? ¿Dónde consiguió él ese pan, mamá? ¿O pudiéramos mirar a los cielos y mirar el fuego de sus hornos cada noche cuando lo estaba cocinando? Mi madre probablemente ha de haber dicho algo así. No, hijo, tú estás muy pequeño. Perdón. No, hijo, tú estás muy niño para entender. Jehová no tiene que tener horno. Jehová es un creador. Él sencillamente creó el pan y cayó en la tierra. 17. El joven Juan, cuando él estaba parado en la barca testificando a los hermanos, confesando su fe suprema en Jesús, dijo, él debe tener alguna conexión con Jehová, porque él creó pan como Jehová lo hizo. Así que para mí, él verdaderamente es el Mesías, debido a que él es el Hijo de Dios. Él puede crear y hacer pan y hacer exactamente lo que Jehová hizo. Así que eso lo concluyó para mí, cuando lo vi a él partir ese pan y esos peces. Y no únicamente eran peces crudos, sino que eran peces cocidos, listos para comer. Me gustaría preguntarle a mi audiencia que me escuchen esta noche, ¿qué clase de átomo soltó él entonces cuando tenía los peces cocidos y pan con cocidos y tomó los 5 panecillos y los 2 pececillos y alimentó a 5,000 personas y recogieron canastas llenas de lo que sobró? ¿Qué hizo él? ¿Qué diría la ciencia tocante a eso? ¿Qué clase de átomo o molécula, o como ellos le quieran llamar, soltó entonces? Pero él lo hizo y el pequeño Juan estaba convencido que las historias de la Biblia que esa madre le contó a él tocante Jehová, y ese mismo Jehová fue manifestado en un hombre llamado el Señor Jesucristo, porque ningún otro lo podía haber hecho. Él era el creador. 18. Bueno, Simón, ustedes saben cómo es él. Él siempre está listo para testificar. Y es como cualquier otro cristiano normal que realmente conoce a Dios, conoce al Señor Jesús. Está listo para dar su testimonio rápidamente. Y como hablamos algo tocante a él anoche, yo pudiera repetir su testimonio. Él dijo, bueno, hermanos, cuando yo solía pescar con la red en esta mar, aquí con mi padre hace años, y yo sé que todos ustedes conocieron a mi querido anciano padre fariseo. Yo era un gran hombre de la iglesia y creía en Dios. Siempre en la mañana, antes que nos fuéramos a pescar, nosotros dependíamos de ella como sustento. Así que él me hacía que me arrodillara con él y orábamos aquí en la ribera por nuestros pescados para ese día. Y Dios nunca desamparó. Yo recuerdo cuando su cabello se empezó a tornar blanco y supe que pronto yo me iba a tener que separar de mí. Anciano papá, un día recuerdo que me tomó y me sentó en la cargadera de la barca y dijo, Simón, mi hijo, quiero que tú recuerdes esto. Todo Israel ha esperado la venida del Mesías y a medida que el tiempo se acerca, cada hombre siempre ha pensado que iba a vivir para ver el día que él vendría. Y yo he pensado lo mismo, pero me estoy envejeciendo ahora y me supongo que no lo lograré ver. Pero Simón, como un creyente de la Biblia, como un creyente en Jehová, yo te quiero instruir, hijo mío. 19. Esa es una buena cosa para que la haga un papá o una madre. Me pregunto que si hoy emplearemos más tiempo en instruir a nuestros hijos en las cosas del Señor que lo que empleamos instruyendo tocante a Hot Rod automóviles de los años 50, con máquinas reconstruidas de alta potencia y otras cosas. No tendríamos tanta delincuencia juvenil. Eso es verdad. Susana Wesley fue la madre de 17 hijos. Ella no tenía una lavadora de vajillas que le prende al empujar un botón ni abrir las llaves para obtener agua. Sin embargo, con todos esos hijos ya podía emplear 2 o 3 horas del día en oración con esos 17 hijos. De ese nidito de pajaritos salieron Juan y Carlos, quienes conmovieron al mundo. Necesitamos más madres como esa, que tengan el tiempo para enseñar a sus niños tocante a Dios. Yo me paré a un lado de su tumba no hace mucho tiempo en Londres, cuando estuve allá para orar por el rey.
y parado allí con mi mano sobre su tumba, dije, Dios da descanso a esa persona, a esa preciosa madre. Yo sé que se lo has dado. Y allí, enterrado cerca de ella, por supuesto, está Bunyan, que escribió El progreso del peregrino y demás, y William Cowper. Luego, en el patio de la iglesia, yace Juan, lo que queda de su cuerpo en el polvo. 20. Entonces Simón dijo, papá, me había dicho muchas veces, mira, Simón, hijo mío, justo antes de la venida del Mesías va a haber una gran conmoción entre el pueblo y el enemigo. Pondrán muchas cosas falsas, llamándolas el Mesías, y yo quiero que recuerdes, Simón, hijo mío, lo que el verdadero Mesías será y sus características, y cómo actuará. El verdadero Mesías será de acuerdo a la Biblia, a lo que nuestros profetas nos han dicho. Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta como yo. Y él ha de haber alcanzado y tocado. Y a Andrés dijo, Andrés lo fue a oír primero. Yo no lo podía creer cuando ese, lo que Juan estaba ya predicando, prediciendo, viene el Mesías. Para mí eso solo era otro fanatismo. Pero un día Andrés vino y me dijo que yo debía ir y ver a este hombre, cuando menos que lo escuchara una vez. Yo tenía en mi corazón lo que mi padre me había dicho y lo que las escrituras habían dicho, que este Mesías sería un Dios profeta. Y cuando yo entré, a la audiencia con mi hermano Andrés, rápidamente él volteó y me miró directamente entre toda esa multitud. Ha de haber sido que él sabía que yo estaba sediento. Dios generalmente viene a aquellos que están sedientos y que realmente se quieren agarrar de él desesperadamente. Y él me ha de haber visto. Cuando él me vio, él dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Eso lo concluyó para mí, porque yo sabía que mi padre me había dicho que las escrituras decían que el Mesías sería un profeta. Y este hombre no únicamente me conocía de nombre, quien nunca me había visto, pero él conocía a mi padre también, pues me dijo que yo era el hijo de Jonás. Eso lo concluyó. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado No temáis. Servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, día 24 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice Felipe, él ha de haber tomado la palabra como para ese entonces. Miren, estos son los propios discípulos de Cristo que estaban teniendo una reunión de testimonio. No el mundo de afuera, sino aquellos que vivían con él y dormían con él y moraban con él y sabían lo que él era. Lo habían oído hablar y predicar. Felipe dijo, Simón, eso me convenció a mí también, porque yo había leído las Escrituras toda mi vida y luego las enseñé. Y yo sabía, como judío, somos enseñados a creer a nuestros profetas. Y la profecía verdaderamente decía que el Mesías, el Hijo de Dios, sería un profeta como Moisés. Cuando yo vi que se hizo la señal del profeta, entonces supe que ese era el Mesías, porque habían pasado cientos de años desde que habíamos tenido un profeta. Yo pienso que ha habido alrededor de unos 400 años desde Malaquías. Yo supe que esa era la siguiente cosa que iba a aparecer, era el Mesías, y que ese era él. Así que corrí rodeando la montaña donde estaba mi amigo Felipe, como hablamos de él anoche, y lo encontré. Felipe encontró a Natanael, mejor dicho, debajo de la higuera orando, y le dijo, ven, ve a quién hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Él dijo, ven y ve, ven, date cuenta por ti mismo. Párrafo 22. Y mientras él venía rodeando la montaña, él le dijo lo que había estado sucediendo. Decía, tú sabes que el Mesías será un profeta. Sabemos eso. Oh, sí, dijo Natanael. Yo sí, ¿qué será? Que él será un profeta.
Bueno, yo lo vi a él hacer esas mismísimas cosas, sin una sombra de duda, yo lo sé, yo lo he visto, yo lo he probado y yo sé y sé que es la verdad. Bueno, yo solo iré a ver entonces, rodeando la montaña, se fueron. Cuando llegaron y entraron en la presencia del Señor Jesús, él miró a Natanael y dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando él pasó por la fila y él dijo, ¿cómo me conoces, Rabí, maestro? Tú nunca me has visto en tu vida. ¿Cómo me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora, eso es lo que dice la Escritura. Natanael, siendo un estudiante de la Biblia que sabía que así era como el Mesías debía ser, dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús dijo, bueno, porque yo te he dicho eso, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Si tú crees tanto así, tú verás cosas mayores que estas. Primero usted lo tiene que creer. Amén. Párrafo 23. Ahora, y luego ha de haber sido el joven Jacob, o uno de ellos sentado allí que dijo, ¿saben qué? Un día, todos nosotros conocemos a Rebeca. Esa es la esposa de hombre de negocio de Jericó, Zaqueo. Él administra un negocio de impuestos allí. Recauda impuestos. Y saben que la hermana Rebeca había orado mucho para que Zaqueo recibiera a Jesús. Y le dijo todas las cosas que ella había visto. Pero el rabí le había dicho a él que no había nada en él, porque no fue reconocido entre los clérigos de ese día. Así que él no lo acepta a él. Así que Zaqueo, ¿recuerdan ustedes su testimonio en el desayuno de los hombres de negocio de la Biblia aquella mañana, cuando él vino y nos contó que era tocante a lo que había sucedido? Él dijo que él fue allá para ver a Jesús y que había una muchedumbre. Párrafo 24. Y de alguna manera u otra, donde está Cristo, él solo y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, a todos aquellos que son atraíbles. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y él dijo, Zaqueo, viendo que él era pequeño de estatura, como él testificó, él no podía ver al maestro, así que corrió a la otra esquina, sabiendo qué dirección iba atravesando la ciudad. Y se subió a un árbol sicómoro. Y él le dijo, mira, me sentaré aquí en estos, donde dos brazos se encuentran. Ese es un buen lugar para sentarse. Donde dos direcciones se encuentran. Esas son sus ideas y la palabra de Dios. ¿Ven? En donde sus ideas y la de él se encuentran. Ese es un buen lugar para descansar solo por unos cuantos minutos y decir cuál dirección usted va a tomar allí. Párrafo 25. Y él se sentó, y él dijo, recuerdo que mi esposa me habló tocante a que este Galileo era un profeta. Ahora, si él es un profeta, yo le voy a creer, porque yo sé que nuestra Biblia dice que si hay uno entre vosotros que sea que es profeta, yo, el Señor, me dará a conocer a él. Y si lo que él dice se cumple, entonces escúchenlo. Yo estoy con él. Pero si no se cumple, entonces no lo escuchen. Así que yo sé, y no creo, como mi rabí me ha dicho, que un hombre que nació tan pobre como él nació, y con un nombre como el que tiene, y que no tiene, y que no fue criado para ser un rabí, y toda esa cosa sobrenatural de la que él habla, yo no la creo. Así que voy a esperar, y cuando yo la veo, yo le voy a decir lo que pienso. Así que mientras pensaba tocante a lo que Rebeca le dijo, bueno, dijo, quizás él sí es un profeta, pero si lo es, yo quiero saber por mí mismo y luego regresaré y se lo diré a Rebeca, porque hay demasiados. Así que él se sentó en la horqueta y se puso todas las hojas alrededor de él. Se cubrió para que él no pudiera ser visto. Él mismo se camufló. Y después de un rato oyó un ruido que venía de la curva. Hay algo extraño. ¿En dónde está Jesús? Por lo general hay ruido de alguna clase.
Yo no sé por qué, pero siempre lo hay. Igual que Aarón cuando iba entrando con la granada y la campana, si no hacía mucho ruido. Bueno, ellos no sabían si estaba vivo. Y yo pienso que ese es el problema con la iglesia hoy día. Está tan muerta que ya no oímos nada. Así que donde hay vida, hay ruido. Párrafo 26. Ahora, y nos damos cuenta que él dijo, entonces cuando Jesús dio la vuelta a la esquina, lo miró a él. Él se había arreglado un pequeño camuflaje para que Jesús no lo pudiera ver. Así que él tenía una hoja cubriendo. Él bajó esa hoja y miró porque no quería que lo vieran, siendo un hombre de negocio de la ciudad sentado arriba en un árbol. Eso sería un poco vergonzoso, ustedes saben. Y ese santo rodador que venía, ustedes saben, con el nombre que él tenía, ese perjudicaría su negocio si ellos lo vieran a él asociarse con un tipo como ese. Y así que, pero él se quería dar cuenta de lo que Rebeca había estado hablando. Así que él se sentó allá arriba, se mantuvo cubierto con su hoja y dijo, yo oigo un ruido, así que quizás después de un rato él vendrá. Él oyó el ruido y miró hacia la esquina. Ahí venía el corpulente pescador diciendo, amigos, lo siento, nuestro hermano está muy cansado. Él va saliendo ahora. Él tiene que ir a Jerusalén. Él dijo, ¿se pudieran hacer a un lado para darle lugar para que pase? Con mucha diplomacia y bondad, los otros discípulos lo seguían, diciendo, amigos, quisiéramos que tuviéramos tiempo pero no lo tenemos. Párrafo 27, por último. Y después de un rato, cuando él dio vuelta a la esquina, entonces Zaqueo bajó su hoja y empezó a mirar, viéndolo a él venir así. Y ustedes saben, yo no creo que ningún hombre pudiera mirar a Cristo y sentirse lo mismo otra vez. Yo no creo que él pudiera. Algo lo empezó a tocar y dijo, ¿sabes qué? Yo solo, quizás Rebeca estaba correcta, pero yo lo miraré bien y luego lo oiré en otra ocasión. Porque él no me conoce. Yo soy un hombre de negocio aquí y él acaba de entrar en la ciudad, así que él no me conoce. No sabe nada tocante a mí y él no conoce mi condición. Así que yo me sentaré aquí en el árbol. Y él venía por allí y cuando cruzó la banqueta, avanzó y se puso debajo del árbol. Él se detuvo y miró hacia arriba. Dijo, Zaqueo, desciende. Yo voy contigo a tu casa para comer. Oh, ¿recuerdan ustedes? Dijo Jacob. Eso lo concluyó para mí. Yo supe que él era ese profeta del que Moisés habló, porque acabábamos de entrar a la ciudad. ¿Cómo supo que él estaba arriba en el árbol? ¿Y cómo supo que su nombre era Zaqueo y todo lo referente a él? Eso lo dio para mí, porque la Biblia dice que él sería un profeta. Amén, aleluya. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, No temáis, predicado en Tulare, California, Estados Unidos, día 24 de febrero del año 1961. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 28 al 34. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con el mensaje, no temáis. Párrafo 28. Bueno, entonces otro habló y dijo, ¿qué del ciego Bartimeo cuando salíamos de la ciudad? Cuando él estaba allí soñando de los días, dijo él, cuando tenía su vista, como su madre le había hablado tocante al gran día de Jehová, que en una ocasión hablaba en favor del pueblo. Pero él había estado ciego todos esos años. Y como cuando salimos de la ciudad, la gente hacía burla de él. Y los sacerdotes gritaban, tú que resucitaste a los muertos, tenemos un cementerio lleno de ellos aquí. Ven y resucítalos. Ven, Dios no hace payasadas para la gente. Jesús solo obra como el Padre le muestra. Y eso es todo lo que él hace. Como dijo él en San Juan 5, ustedes saben, ellos todavía tienen esos espíritus malos en el mundo hoy. Ellos dicen, déjame ver que él sane a este, déjame ver que él sane a ese. ¿Ven? Ese es el mismo espíritu malo, sencillamente no lo saben. 39. El mismo que estaba allá en la cruz, o antes que llegara a la cruz,
Cuando él lo tentó allá arriba y le dijo, si eres hijo de Dios, haz un milagro aquí delante de mí y convierte estas piedras en pan y come y te creeré. ¿Ven? Jesús dijo, pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Ven? Él no hizo payasadas para Satanás. Y cuando ellos lo tenían en el pretorio, le pusieron un trapo sobre su rostro y le cubrieron sus ojos y tomaron una vara y le golpearon su preciosa cabeza. Dijeron, si tú eres profeta y nos puedes decir, si tú eres ese profeta, Mesías, dinos, ¿quién te golpeó en la cabeza? Él nunca dijo una palabra. Los poderes y los dones de Dios no son para exhibirse por medio de ellos. Ellos son para servir a Dios por medio de ellos. Ellos son para la gloria de Dios, para hacer algo, para ayudar a alguien, no para salir allí como un vanidoso diciendo, yo, mi gran. Eso no es. Cuando un hombre hace eso, ante mi vista, él es muy pequeño. ¿Quién es grande? Uno solo, Dios. Párrafo 30. Luego pudo haber sido entonces que inmediatamente después de eso, Andrés ha de haber dicho esto. Pero hermanos, ¿recuerdan la ocasión cuando él nos envió a la ciudad? Él nos dijo esa mañana que él iba rumbo a Jericó, pero que le era necesario pasar por Jerusalén, o mejor dicho, por Samaria de Jerusalén. Pasar por Samaria y luego ir a Jericó. ¿Recuerdan cuán cansado estaba él? Y todo el día dijimos, bueno, ¿por qué no comes? ¿Por qué no lo haces? Él dijo, yo esperaré aquí y vayan y consigan comida para ustedes. Miren, cuando nos fuimos y conseguimos la comida y al regresarnos, recuerda que llegamos y nos dimos cuenta cuando llegamos allí que allí llegaba una mujer y él estaba solo con una mujer de mala fama. Ella era una mujer inmunda, una mujer que hoy la llamaríamos de la calle, una mujer de la luz roja. Ella tenía... Sus matrimonios estaban todos mezclados y ella estaba viviendo con hombres sin estar casada con ellos. Una persona muy inmunda. En aquellos días, ellas usaban un vestuario que tenía que probar eso. Así que cuando vimos, llegamos allí. ¿Recuerdan ustedes que nos escondimos detrás de aquel matorral y ese pequeño muro y veíamos lo que él iba a decir? Eso es lo que lo concluyó para todos nosotros. 31. Y le pidió a la mujer que le diera de beber. Y ella dijo, nosotros tenemos segregación aquí. Nosotros no. Es costumbre que ustedes judíos nos pidan a nosotras mujeres samaritanas tal cosa como esa. Él dijo, si tú supieras, ¿quién es el que te habla? ¿Quién es el que habla contigo? Tú me pedirías de beber y yo te daría agua que tú no tendrías que venir aquí a sacarla. ¿Recuerdan cómo continuó la conversación? ¿Qué estaba haciendo él? El Padre. Él dijo en San Juan 5:19, y escuchen esto, hermanos, hermanas, Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca tomó crédito por sanar a alguien. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Entonces, fíjense lo que sucedió. Él dijo esto en San Juan 5:19. Él fue al estanque de Betesda. Allí yacían grandes multitudes, mucha más grande que la que hay aquí en este lugar esta noche, de cojos, ciegos, rengos, paralíticos, inválidos. Ahora, la escritura dice eso, cojos, rengos, ciegos, paralíticos, y ahí venía él. 32. Solo unos cuantos días antes de eso,
Una mujer había tocado su manto y había sanado. Ahí venía él, los vestidos llenos de virtud, caminando. Pasó al lado de la madre con el bebé con hidrocefalia. Pasó al lado del hombre ciego. Y si ustedes alguna vez han estudiado la historia de ello, el ángel descendía y agitaba el agua. Ustedes saben lo que significa aguas agitadas. Son corrientes que van en una dirección y los vientos soplando en otra dirección. Son aguas peligrosas. Y ellos creían que era un ángel. Y cualquiera que entraba en el agua, que tenía la suficiente fe, detenía el movimiento del agua. Y ellos sanaban de cualquier enfermedad que tuvieran. Y yacían allí por multitudes. Muchos de ellos no creían eso. Pero para aquellos que lo creían, era sanidad para ellos. Dios siempre ha tenido una manera de sanar a su pueblo. Así que aquellos que entraban primero, y yo he leído libros de eso, que decían que ellos aún se puñaleaban uno al otro, tratando de apresurarse para entrar allá primero. Porque tan pronto como el primero entraba con fe suficiente para sacar la virtud del ángel, entonces él no regresaba quizás por un mes o dos en otra sazón. Y ellos yacían allí constantemente esperando. ¡Qué paciencia! 33. Y Jesús caminó al lado de esos ciegos, sordos, cojos, rengos, inválidos. Nunca dijo una cosa hasta que llegó a un hombre acostado en un lecho. ¿Cuántos de ustedes californianos saben lo que es un lecho? Bueno, ¿de qué parte de Kentucky provienen ustedes? Yo fui criado en uno. Solo pone algo en el piso y se acuesta. Estaba acostado en un lecho. Él pudiera haber tenido un problema de la próstata. Él pudiera haber tenido tuberculosis. Lo que haya sido, él lo había tenido por 38 años. Era crónico. No lo iba a matar. Él podía caminar. Y Jesús sabiendo, fíjense bien, Jesús sabiendo que él había estado en esa condición todo ese tiempo, él dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué no al hombre ciego? ¿Por qué no al hombre inválido? Pero ven, él fue dirigido. Miren, fíjense bien en su respuesta. Y él dijo, no tengo quien me meta en el estanque. Entre tanto que yo voy, alguien en mejor condición que yo corre más a prisa que yo y se mete allí. ¿Ven? Se mete antes que yo. Él podía caminar. Él podía andar. Pero había algunos allí que no podían caminar. ¿Ven? Y decimos que él tenía compasión. La simpatía humana no es compasión. El saber la voluntad de Dios es compasión. Amén. Correcto. Así que él dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, no tengo quien que me meta en el estanque. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Él nunca cuestionó una sola cosa más, pues Jesús sabía que él no lo cuestionaría. Lo recogió, lo puso en su espalda y se fue. Amén. Jesús fue cuestionado tocante a ello. Dejen que él haga la misma cosa hoy y él será cuestionado al respecto. Párrafo 34. Alguien dirá, aquí está el hermano tal y tal. Él es un buen anciano. Toda su vida perteneció a la iglesia, vendiendo lápices en la esquina. Sánalo a él. ¿Por qué pasaste al lado de él? Fíjense bien que Jesús les dio la respuesta el mismo día cuando lo encontraron. Le hicieron la pregunta, San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. ¿Cuántos saben que esa es la Escritura? La Escritura. Las Escrituras no pueden fallar. Así que Jesús únicamente podía hacer lo que Dios le mostraba a él en visión. Y eso lo hizo a él un profeta, más que un profeta.
Él era el Dios profeta. Él era el Dios de los profetas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. No temáis. Servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, día 24 de febrero del año 1961. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 35 al 41. Mil disculpas, no está la hermana Margarita. Entonces, por favor, hermana Di, a continuación, los párrafos de la hermana Margarita, 35 al 41. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje, no temáis. Párrafo 35. Alguna gente hoy le trata de quitar la divinidad a él. Su señal como Mesías era una señal de un profeta, pero él era en redención. Él era Dios. La Virgen María, una mujer, una virgen que no conocía hombre, el Espíritu Santo le hizo sombra y creó una célula de sangre. Esa célula de sangre produjo el Hijo de Dios. Él no era judío ni gentil, él era Dios. Nosotros somos salvos, dice la Biblia, por la sangre de Dios. La sangre proviene del sexo masculino. La hemoglobina proviene del sexo masculino. Ustedes, hermanos, miren, aquí es primavera. Yo estaba observando hoy a un pajarito en el matorral haciéndose un nido. O ellos hacen un nido. Bueno, esa madre pájara se puede sentar en ese nido y poner todo un nido de huevos. Si ella no ha estado con el compañero, no empollarán. Correcto. Ella se pudiera sentar sobre ellos y ser tan fiel. Voltear los huevos tan fielmente y casi morirse de hambre, a tal grado de estar tan débil que no pudiera volar de su nido. Si ella no ha estado con el compañero, no empollarán. Ellos no tienen una célula de sangre en ellos. La vida proviene de la sangre. La vida está en la sangre. 36. Es igual que las iglesias hoy. Ustedes pueden. Tenemos las iglesias más grandes que las que hemos tenido, más miembros que los que hemos tenido. Mejor vestido que lo que hemos tenido, mejor alimentados que los que hemos tenido, más dinero que lo que hemos tenido, más enfermedades que lo que hemos tenido, porque tenemos más incredulidad que lo que hemos tenido. Es solo, únicamente hay una cosa que hacer. Esos huevos se quedarán allí mismo en ese nido, y se pudrirán. Y así también se pudrirán los miembros de iglesia si ellos no han estado con el compañero, Jesucristo. Es tiempo de limpiar el nido y volver a poner allí a alguien que tenga fe y esté lleno con el Espíritu Santo, que tenga fe viviente en un Dios viviente, que haya estado con el compañero Jesucristo, algo que madure, algo que produzca vida, seguro. 37. Jesús solo podía hacer, dijo, él y las escrituras son infalibles. Él dijo, yo no hago nada por mí mismo hasta que veo al Padre hacerlo primero. Ahora, él dijo que él lo vio, ver. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Miren en el diálogo enfático. Vean si la palabra no está correcta. Ver, mirar. Aún en la versión Douleit, todas las versiones lo dicen de la misma manera, hasta que veo al Padre hacerlo. El Padre obra. Lo que el Padre hace, Él me lo muestra, y yo solo voy y actúo por Él. De esa manera lo hacía todo profeta de la Biblia. Veía por visión qué hacer, y esa era la señal del Mesías en aquel día. Y si esa fue la señal del Mesías en aquel día en la clausura de la dispensación judía, y él prometió que él haría la misma cosa en los últimos días, entonces es tiempo que lo veamos resucitado. 38. Estamos en los últimos días. La tierra está en una postración nerviosa. Ella está lista para ser explotada a pedazos. Él. Porque ellos han rechazado, negado y el Espíritu Santo ha herido sus corazones.
y Dios como una señora en una tienda de baratillo allá en los Kentucky. Hace unas cuantas semanas, ella traía un niñito y ella le iba mostrando cosas a él por donde iban pasando, diciendo, mira cariño, mira cariño, mira cariño. Y el niñito solo se quedaba quieto y con la mirada fija en el espacio. Y ella, después de un rato, ella cayó sobre el mostrador y empezó a gritar. Y algunas personas en la tienda de baratillo fueron hacia ella y le dijeron, ¿qué pasa? Ella dijo, es mi niñito. Ella dijo, no puede ser así. El doctor dijo que estaba mejor, pero no lo está. Dijo, hace unos cuantos meses el niñito empezó a mirar fijamente al espacio. Dijo, y yo no puedo atraer su atención con nada. Dijo, todo lo que un niñito de su edad debería mirar. Dijo, yo lo agito delante de él. Y él solo se queda quieto y mira fijamente al espacio. Ustedes saben que la iglesia pentecostal, está en cierta manera en la misma condición. Dios agitó todo lo de la Biblia delante de ellos y todavía solo se quedan quietos y miran fijamente. Hay algo mal. Es tiempo de levantarse y despertarse y clamar a Dios. Recuerden que Dios predijo en su Biblia que esto sería la edad de la iglesia de la Odisea, cuando las cosas sucederían de esta manera. Ahora creamos en él. 39. Mientras Andrés continuó con la historia, solo por un minuto o dos más, Andrés dijo, ustedes saben que él se lo dijo a la mujer. Miren, ella era una samaritana. Únicamente hay, como dije anoche, únicamente hay tres razas de gente en la tierra. La raza de Can, Sem y Jafet. Y creemos la Biblia. Todos ellos se originaron de esos dos, esos tres hijos, que son los judíos, los gentiles y los samaritanos. ¿Recuerdan ustedes que a Pedro se le dieron las llaves del reino? ¿Dónde lo abrió él? En Pentecostés a los judíos. Fue a Samaria, aunque Felipe ya había ido allá y les había predicado el bautismo del Espíritu Santo y los había bautizado y estaban listos para recibirlo. Pero Pedro tenía las llaves. Fue, puso manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Luego, en la casa de Cornelio, los gentiles, Hechos 10:44, nos damos cuenta que Pedro fue enviado allá por una visión. Y mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Desde ese momento en adelante, el Espíritu Santo fue para el que quiera venga. Pero él tenía las llaves del reino. 40. Ahora, fíjense en esas tres razas. Miren, como dije anoche, me tuve que apurar. Esa es la razón que estoy repitiendo esto de otra manera esta noche. Me tuve que apurar y ustedes estaban nerviosos. Ellos estaban diciendo que habían dado una alerta y demás. Ahora que ustedes están más calmados y quietos esta noche, fíjense, los judíos estaban esperando un Mesías y el Mesías debía venir y él mismo declararse por medio que era el Mesías. Ahora, ¿piensan ustedes que Jesús no vino escrituralmente? Él no hubiera sido Jesús. Él no hubiera sido el Hijo de Dios. Él tuvo que venir de acuerdo a la Escritura, pero no de acuerdo a los pensamientos de las iglesias de ese día. Él era diferente a los pensamientos de la iglesia, su doctrina al respecto, pero él vino de acuerdo a la manera que las Escrituras estaban escritas. Y eso es lo que les estoy tratando de traer a su memoria esta noche. La misma cosa. Él viene de acuerdo a la manera que él ha prometido venir. 41. Ahora recuerden, si Dios alguna vez es llamado a la escena para actuar y de la manera que él actúa primero, él tiene que actuar después de la misma manera. O él actuó mal cuando actuó primero. Así que si esa fue la manera que él mismo se dio a conocer en aquel día a los judíos, y a los samaritanos, quienes estaban esperando un Mesías. Ningún gentil estaba esperando un Mesías. Nosotros éramos romanos y griegos, y adorábamos a dioses de hierro y de metal, y de mármol, y como muchos de ellos todavía lo están haciendo. Y de esa manera, con un garrote en nuestras espaldas. Pero ahora, después de 2000 años de teología y de enseñanza, ahora la iglesia gentil, la iglesia elegida, está esperando al Mesías. Miren, él tendrá que actuar cuando él venga en este tiempo
igual que él actuó en aquel tiempo. Él tendrá que hacer las mismas cosas, porque la palabra dice que él lo haría. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, No temáis, predicado en Tulare, California, Estados Unidos, día 24 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 42 al 48. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes, No temáis, del año 610224, párrafo 42. Miren, para que así ustedes vean que nuestro Cristo no está muerto, sino que Él está con nosotros. No es que mis manos sean puestas. Hermano, ¿me escuchan? Bueno, no. ¿Se escucha mejor? Bueno. Amén, hermano. Dios les bendiga. Párrafo 42, miren, para que así ustedes vean que nuestro Cristo no está muerto, sino que Él está con nosotros, viviendo en nosotros, aquí mismo con nosotros ahorita. Y miren, si yo los puedo hacer a ustedes que vean eso, entonces es una cosa muy fácil que ustedes acepten su sanidad. No es que mis manos sean puestas sobre ustedes. Yo soy un hombre. Son sus manos. Encuéntrenlo a él ahora. Fíjense, cuando ellos se escucharon y oyeron la conversación de esto, miren, esa era una mujer de mala fama en Samaria. Ella era una mujer mala, así que ellos estaban escuchando. Y cuando ellos lo oyeron, él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, él le habló a ella el tiempo suficiente para captar su espíritu. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Oh, una única. Ya. Pero no sé qué pasa, si es que es el internet de acá. Bueno, hermano. Bueno, dice, ahora él le habló a ella el tiempo suficiente para captar su espíritu. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Y ustedes recuerdan, hermanos, Andrés pudiera haber dicho al resto de los hermanos, les dijo, ¿recuerdan que todos pensamos, oh, aquí está la única vez que él ha sido atrapado? Porque él dice, él le dice a ella que tiene que no tiene marido, mejor dicho, le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Le dijo, ve, llama a tu marido. Él está diciendo a ella que tiene marido. Y ella dice que no tiene marido. Él está diciendo a ella que tiene marido. Ella dice que no tiene marido. Ella está contradiciendo su palabra. Ahora, ¿qué va a suceder? Párrafo 43. Ustedes recuerdan cómo todos nosotros estuvimos con nuestras orejas paradas y escalofríos pasando sobre nosotros. ¿Qué sucede? Nos preguntamos, ¿había caído nuestro maestro en una trampa? Ahora él le dice a la mujer que ella tiene marido.
Y ella dice, no tengo marido. ¿Recuerdan cómo lo pensamos? Entonces, ¿qué hizo? Tan calmado como podía estar. Dijo, bien has dicho, porque 5 has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. La escena cambió rápidamente. ¿Y qué le dijo esa mujer a él? Señor, yo soy una mujer samaritana. Pudiera ser que esté viviendo en pecado. Yo hice, ella dijo algo así, pero yo sé las escrituras. Yo salí de un hogar que enseñaba la Biblia. Tú has de ser profeta. Yo sé, somos enseñados. Todos los samaritanos son enseñados. Ha de venir un Mesías, cuyo nombre, que será el Cristo, significa el ungido. Y cuando él venga, él declarará estas cosas. Esa será la señal del Mesías. Tú has de ser su profeta. Jesús dijo, yo soy él. Nunca hubo un hombre que pudiera decir eso, sino él. Correcto, nunca habrá. Yo soy él. Y ella dejó su cántaro de agua y fue a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre. Les dijo a los hombres en la calle, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Párrafo 44. Si esa fue la señal del Mesías ayer, él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, es el mismo hoy. Tiene que ser. Sí. Recordamos eso de cómo es que la mujer dijo eso. Y cómo es que la Biblia dice que toda ciudad creyó que él era el Mesías. Porque la mujer le dijo a la gente en la ciudad que ellos nunca se habían encontrado antes. Y que en la conversación él dijo, ve, llama a tu marido. Y ella dijo, yo no tengo marido. Y él dijo, tú has tenido 5. Y ustedes, hombres de la ciudad, saben que esa es la clase de vida que yo he vivido. Y eso me convenció que él era el Mesías, porque él conoció el secreto de mi corazón. Ahora, párrafo 45. Ahora, escuchen, ¿no dice la Biblia que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros? Ahora, para ustedes lectores de la Biblia, ¿no nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 4 que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? La palabra, y cuando la palabra viviente, la cual es Cristo, viene a nuestros medios, no es él, él todavía es un discernidor de los pensamientos del corazón. La palabra viviente, Cristo, la palabra viviente, él es la palabra, y él es la palabra viviente. Esta es la letra de la palabra, y cuando la letra de la palabra es presentada con la palabra viviente, es más cortante que toda espada de dos filos. Y un discernidor de los pensamientos del corazón. Jesús miró sobre su audiencia y percibió sus pensamientos. Algunos de ellos parados allí dijeron, él es un adivino, él es Belcebú, un demonio. Jesús dijo, yo los perdono por eso, por llamar al Espíritu de Dios una cosa mala, una obra mala. Yo los perdono por eso, pero algún día el Espíritu Santo va a venir. Y si ustedes hablan una palabra contra eso, nunca les será perdonado a ustedes, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, ¿qué es blasfemar el Espíritu Santo? Ven, es llamar al Espíritu Santo de Dios una cosa inmunda. Es blasfemar, eso es lo que es blasfemar, porción sin grabar en la cinta. Es llamar al Espíritu de Dios un espíritu malo, porción sin grabar en la cinta. Párrafo 46, así que ven ustedes, cuando la gente gritó y habló en lenguas y demás, y esta nación constantemente los ha llamado un montón de aleluya, y herejes y todo lo demás, ven ustedes, porque ella está lista para juicio. Porque está lista para juicio. Ahora, la Biblia dice ahora, ustedes gente pentecostal, la Biblia dice que si ustedes tienen un don de hablar,
en lenguas, entonces cuando los indoctos entran y todos ustedes están hablando en lenguas, y dirán, todos ustedes están locos, pero si hay uno entre ustedes que es un profeta que revela los secretos del corazón, entonces ellos se postrarán y dirán, verdaderamente Dios está con ustedes. Bueno, si ustedes creen en hablar en lenguas, no saben ustedes lo que es lo más avanzado de eso. No saben ustedes lo que es una bendición más elevada. No ven el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacen ustedes hablar en lenguas? Lo hacen a ustedes mismos. No, Señor. El Espíritu Santo lo hace si ustedes son sinceros. ¿Es correcto eso? El Espíritu Santo lo hace. Esa es la misma cosa que está puesta en la iglesia primero. Primero, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Es el Espíritu Santo, el Cristo viviente, no está muerto, sino vivo por los siglos de los siglos. Párrafo 47. Ellos tienen la fotografía de ella aquí, que ha sido tomada. Fue tomada aquí en California. Recientemente fue tomada por John J. Lacey del FBI. La examinó y demás. Ustedes la han visto y todo. Una columna de fuego, la misma columna de fuego, fue fotografiada en Alemania, en Suiza, y por todo el mundo ha sido fotografiada. Ahora, ¿quién es ella? Esa es, ¿cuántos saben que Jesucristo era una columna de fuego? Bueno, cuando él fue, en San Juan 6, cuando él fue cuestionado, él dijo, era respecto, él dijo, que Abraham había visto su día. Él dijo, bueno, mira, dijo, tú dices que has visto a Abraham y aún no tiene 50 años. Él dijo, antes que Abraham, que fuese Abraham, yo soy. Entonces él era esa columna de fuego, el ángel del pacto, en otras palabras. El logo que salió de Dios, él era la columna de fuego que guió a los hijos de Israel a través del desierto. Y esa columna de fuego, el logo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él le dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. Y después de su muerte, entierro y resurrección, Saulo. Él encontró a Saulo, que iba rumbo a Damasco, y lo derrumbó con su luz. Ninguno del resto de ellos la vio, pero Saulo la vio. Párrafo 48 para terminar. Porción sin grabar en la cinta. Salió del desierto sacando a los hijos de Israel. Luego vino y habló en un hombre la plenitud de la deidad corporalmente, y obró estas clases de señales, como el Mesías. Y si esa misma columna de fuego, ese mismo Jesús, ese mismo Espíritu regresa para estar en su Iglesia Universal, ¿no hará la misma cosa? La congregación dice amén. El que en mí cree, las obras que yo hago, él la hará también. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Él dijo, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Ven lo que estoy tratando de hacer, amigos? Es darles a saber a ustedes que el Jesús que hizo la promesa en la Biblia está aquí mismo con ustedes, aquí mismo, ahorita. Párrafo 49. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado No teméis. Servicio predicado en Tulare, California, Estados Unidos, día 24 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 49 al 55. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje No temáis. Párrafo 49. Miren, si usted viniera a la plataforma a él aquí arriba y él tuviera puesto este saco que él me dio y dijera, y usted dijera, Jesús, ¿me sanarás? ¿Sabe usted lo que le diría? Bueno, hijo mío, yo ya te sané. Él no lo puede hacer otra vez. Si usted es redimido de la casa de empeño, ¿cómo puede usted otra vez ser redimido la segunda vez? Él lo sacó a usted. Mas él fue herido por sus transgresiones y por sus llagas usted fue curado. ¿Ve lo que quiero decir?
La sanidad de ustedes ya está concluida. La salvación de ustedes está concluida. La única cosa que tienen que hacer es solo recibirla. ¿Qué importancia tiene quien ponga mano sobre ustedes, que haga esto, esto o lo otro? En donde quiera que ustedes estén, créanlo. Eso es todo. Recíbanlo. Es Dios quien se lo tiene que dar a ustedes. Esa es la razón que no tomó mucho tiempo. La gente americana está enseñada a la antigua manera judía de poner manos, lo cual está bien, pero eso no fue la manera gentil. 50. Bueno, Jairo dijo, ven, pon tu mano sobre mi hija y ella vivirá. Un judío. Pero el romano dijo, yo no soy digno que tú vengas bajo mi techo. Solo di la palabra. Ven, él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo a este hombre, ven y viene. Y al otro, ve y va. Él sabía que todo bajo él. Él era un centurión, una centuria de hombres, lo cual significa 100. Esos 100 hombres estaban bajo su cargo. Lo que él decía, ellos lo tenían que hacer. ¿Qué reconoció él en Jesucristo? Que toda enfermedad y dolencia estaban bajo el cargo de él, bajo su control. Solo di la palabra. Amén. Ahí lo tienen ustedes. No necesita manos. ¿Y qué dijo Jesús? Él se volvió y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bueno, esa es la clase de fe que queremos aquí en California. Esa clase de fe. Di la palabra. 51. Eso es todo que necesita. No que algún hombre diga, bueno, gloria a Dios, el hermano tal y tal puso manos sobre mí y yo sentí que algo pasó por mí. Usted pudiera hacer sentir sus manos puestas sobre usted, pero no sintió nada. ¿Ve? Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Eso es, si usted lo cree, no es un asunto de sentir, es un asunto de creer. El que cree, allí mismo en donde usted está, yo no digo que usted no siente algo. Yo sé que hay algunos sentires extraños, pero nunca puse mi fe sobre un sentir. Yo no puedo edificar mi doctrina en una sensación. Yo la tengo que edificar sobre, así dice el Señor, por la palabra de Dios. Y esa es la razón esta noche. Entonces, si está edificada sobre esa palabra y hay fe suficiente en eso para hacer que esa palabra sea manifiesta, Jesús murió y dio su vida para que él pudiera santificar una iglesia, para que él pudiera estar universalmente por todo el mundo, todo el tiempo en su iglesia. Este Espíritu Santo aquí. 52. Cuando Jesús era Dios hecho carne, la plenitud de Dios estaba en él. Él tuvo el Espíritu sin medida. Nosotros lo tenemos por medida. Ahora, ¿qué si ustedes van y cogen una cucharada llena de agua del océano? Bueno, eso es lo que Jesús tenía, todo el océano. Pero ustedes y yo tenemos una cucharada llena. Esa es la diferencia. Ustedes nunca se darían cuenta. Él no nos tiene que tener, pero nosotros sí lo tenemos que tener a él. Pero si ustedes tomaran esa cuchara llena de agua y la llevaran al laboratorio, las mismas sustancias químicas que están en el océano entero están en esa cucharada llena. Y cuando Dios en el día del Pentecostés descendió como un viento recio que soplaba, ¿se fijaron? Él era la columna de fuego, pero ¿se fijaron? Él mismo se separó de esa columna de fuego. Él mismo se separó entre su pueblo y lenguas de fuego se asentaron en cada uno de ellos. Dios mismo separándose en su iglesia. Con razón él dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, yo se las daré. ¿Ven? ¿Qué es eso? Cuando un pequeño fuego aquí y un pequeño fuego acá, cada uno de ustedes es una parte de Dios. Cuando nos reunimos, es el cuerpo de Cristo uniéndose, Dios mismo separándose, dándome una parte a mí y otra parte a usted, y otra parte al que está al lado, para que así podamos todos vivir y tener vida eterna. Y miren, esa vida eterna viene de la palabra griega, como dije, Zoe,
lo cual significa la propia vida de Dios. 53. Ahora, ha de haber sido mientras que ellos estaban testificando de esto, que de repente Andrés se ha de haber sentado y Satanás ha de haber mirado allá atrás de las nubes oscuras. Ya estoy terminando. Y los vio que se habían ido sin Jesús. Eso es lo que él quería. Y ahora, mis hermanos, mis hermanas, miremoslos ahorita sin rodeos. Ellos se habían ido sin Jesús. Yo creo que eso es lo que les ha sucedido a la iglesia, que la identifican como la iglesia de la edad de la Laodicea. La iglesia se ha ido sin Jesús. Nos hemos dejado llevar por grandes caprichos. Hemos llegado a un punto en donde tenemos nuestro programa, nuestro gran programa de edificación, para ver quién puede edificar la iglesia más grande. Nos hemos dejado llevar por programas educacionales. Nos hemos dejado llevar por programas denominacionales. Nos hemos dejado llevar por toda clase de programas. ¿Y qué hemos empollado? Hemos empollado un montón de hijos denominacionales. Correcto. 54. Estamos edificando nuestras cosas sobre nuestra denominación. No se asocien con ellos allá. No tengan esto aquí. Nosotros somos la denominación. Nosotros tenemos toda la verdad. Recuerda, hermano, la cobija se extiende para todos lados. ¿Ve? Cubre al otro compañero también. ¿Ve? Pero nosotros hemos trazado límites y nosotros mismos nos hemos separado. Igual que los bautistas, metodistas y el resto de ellos lo hicieron. Ustedes salían a hablar tocante a los bautistas fríos y formales. Ahora son los pentecostales fríos y formales. ¿Ven? Los bautistas se están calentando. Fíjense cómo ahora es verdad. Nosotros hemos empollado hijos denominacionales. Nosotros hemos empollado hijos educacionales. Los hemos tenido formándose en escuelas bíblicas, lo cual está perfectamente bien. Pero lo que hemos hecho, les dimos la licenciatura en letras y el doctorado en filosofía y el doctorado en latín. Y algunas, y hay aún algunas de nuestras grandes denominaciones, antes que ellas envíen a un misionero, miren, un pentecostal. Antes que ellos envíen a un misionero pentecostal a ultramar, él tiene que ser examinado por un psiquiatra para ver si su coeficiente intelectual está lo suficientemente elevado. Eso es una mancha en el nombre de Pentecostés. Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia. Toda la gente la puede recibir, los metodistas, bautistas, presbiterianos, a lo que sean. 55. ¿Quién es el que decide si él es un misionero o no? ¿El Espíritu Santo o algún psiquiatra mundano? Dios da los llamamientos. La educación de Pedro no hubiera calificado con eso. La Biblia dice que él era del vulgo y sin letras. Pero el Espíritu Santo, le plació al Espíritu Santo hacerlo la cabeza de la iglesia. Él y Juan ambos eran del vulgo y sin letras. Pero allí es en donde estamos. El diablo nos vio que nos habíamos dejado llevar por un gran capricho como este. Y él dijo, aquí está mi oportunidad. Esa es la misma cosa que él hizo ahora. Así que se elevó sobre las montañas y empezó a soplar su aliento venenoso. Él dijo, allá están ellos, reunidos allá en medio de ese mar. Ellos están testificando de lo que ha sido. Y ahora, ¿ven ustedes? Ellos ya no lo tienen a él ahora. Él ya no está con ellos ahora. Y fíjense bien en la edad de la iglesia de la Laodicea, de todas las edades de las iglesias, en la última de las siete edades de las iglesias, en la de la Laodicea, Jesús está fuera de su propia iglesia tocando, tratando de entrar. Ahora, allí es donde hemos llegado. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos, tenemos un poquito más de tiempo con este glorioso mensaje, No temáis, servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, día 24 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 56, dice, y así que Satanás ha estado soplando su aliento venenoso para todos lados. Ustedes saben, diciendo, los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa como esa.
No crean esa clase de cosas. Es telepatía mental. Correcto. Ellos están dejando la palabra. Ustedes solo examinen la palabra y vean si no es correcto. Entonces vean si Dios no entra en esa palabra y lo confirma. Entonces la hace correcta. Cuando Dios así lo dice, eso lo concluye. Ahora, los días de los milagros ya pasaron. Nos hicimos formales. Solo hablamos de nuestras iglesias y de ¿de qué vamos a hacer? Y de nuestros grandes programas que tenemos. Ven, Él los vio sin Él. Y la pequeña barca empezó a ser golpeada y a ser arrojada de todo, de lado a lado. Y nos damos cuenta que todas las esperanzas se habían perdido para un avivamiento. Casi es igual a eso hoy día. Dios envió ahora al Robert por todo el país. Él envió a Tommy Osram por todo el país. Él envió uno tras otro, ola tras ola, tras ola, tras ola, y todavía estamos sin un avivamiento. ¿Cuál es el problema? Párrafo 57. Pero recuerde, él no se había ido muy lejos. Cuando él vio que se fueron, él sabía lo que iba a suceder. Y esa es la razón que él lo sabía aquí. Pudo presidir el fin desde el principio. Él sabía que la edad de la iglesia de la Odisea lo iba a echar fuera. Así que él hizo preparaciones para enfrentarlo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre y me permite entrar, entraré a él y cenaré con él. Si ustedes tan solo abren y le permiten entrar, y con los vientos están soplando y están contrarios y vemos que es difícil avanzar. De esa manera ellos estaban allí, pero él había subido la montaña más alta que había en Galilea, la montaña más alta en Palestina. Quizás él estaba en la montaña. Mientras más alto suban, más lejos pueden ver. Y él subió allá arriba para que los pudieras cuidar. Y cuando él los vio en angustia, él estaba lo suficiente alto para poder verlos. Y cuando él estuvo aquí en la tierra, él comprendió que íbamos a llegar a estar en esta condición. Así que él no únicamente subió al monte Calvario, sino que él subió pasando la luna y las estrellas hasta que se sentó a la diestra de la majestad en lo alto. Y su ojo está en el gorrión, y yo sé que está cuidando esta reunión esta noche. Él no se ha ido muy lejos. Él lo está cuidando a ustedes. Gloria a Dios. Párrafo 58. Cuando la pequeña barca se ha arrojado de un lado al otro, la de ese muchacho aquí, su pequeña barca, la suya, ya por donde quiera, cuando su pequeña barca sea arrojada de un lado al otro, el doctor dice que yo no puedo sanar, estoy paralizado, yo tengo cáncer, yo voy a morir. Él sabe eso, pero su ojo está en el gorrión. Él lo ha redimido a usted, él pagó el precio, mas él fue herido por sus rebeliones, por sus llagas, ustedes fueron curados. La preparación fue hecha. Y él subió las murallas de la gloria y se sentó a la diestra de Dios en lo alto, cuidando de ustedes, viviendo siempre para hacer intercesión. La Biblia dice que él está sentado allí, un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. El mismo sumo sacerdote que estuvo aquí en la tierra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si ustedes lo tocan, él actuará como actuó cuando él estuvo en la tierra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 59. Una mujer tocó su manto, fue y se metió entre la multitud y se sentó. Ella no estuvo en la fila. El resto de ellos estaban en la fila. Ella no estaba en la fila. Así que ella tocó su manto y se fue y se sentó en la audiencia. Así que él se volvió y dijo, ¿quién me tocó? Y el apóstol Pedro lo reprendió y le dijo, todos te están tocando. ¿Por qué dices una cosa como esa? Él dijo, pero me debilité, virtud salió de mí. Una visión, algo sucedió. Fue una cierta clase de toque. Todos estos programas de hoy no lo están tocando. Se necesita un corazón de un individuo para tocarlo a él. Alguien que lo crea y ponga a un lado sus supersticiones y crea en él. Alguien me tocó. Él dijo, me debilité, virtud, fuerza, salió de mí. Y él miró para todos lados de la audiencia hasta que él encontró a la mujercita.
le dijo de su flujo de sangre que ella padecía y que su fe la había salvado. Ven, tu fe te ha salvado. Soso, salvado, es la misma palabra físicamente o espiritualmente. Ven, tu fe te ha salvado. Para posesión. Ahora, si es el mismo sumo sacerdote y él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, si ustedes lo tocaron a él, ¿cómo actuaría él? Si él es el mismo, él actuaría lo mismo. Yo desafío a esta audiencia esta noche que crean que esa historia es verdad. Vean si él no es todavía el mismo sumo sacerdote. Vean si él no actúa esta noche como él actuó cuando estuvo en Galilea. Vean si él no hace la misma cosa. No estamos jugando iglesia. La hora es muy tarde. El sol se está poniendo. Es tiempo de ser realistas. Es tiempo para que los hombres y las mujeres arrojen sus abrigos eclesiásticos, que pongan a un lado sus trapos denominacionales y acudan a Dios y tengan un avivamiento de Pentecostés en la iglesia pentecostal. Tóquenlo y vean si él todavía es el sumo sacerdote. Yo los desafío a ustedes en eso. Créanlo, vean lo que sucede. 61 el párrafo. Así que él fue andando a ellos sobre el agua. En la última hora de ellos, todas las esperanzas se habían perdido. ¿Qué sucedió? Tan pronto como ellos lo vieron a él, lo mismo como ellos lo hicieron, entonces lo están haciendo hoy día. La única cosa a que ellos le podían ayudar, le temieron. Ellos pensaron que era algo fantasmal. Él es un espíritu. Y es la misma cosa hoy día. Ustedes bautistas, ustedes metodistas, ustedes presbiterianos, católicos, ustedes pentecostales, unitarios, trinitarios, quintuarios, asambleas, cuadrangulares o lo que sean. Ustedes son hijos de Dios, pero no tengan temor. Dios prometió que Él lo haría. Si Él pudiera hablar esta noche, Él lo diría como lo dijo en aquel entonces, cuando estaban todos asustados. Bueno, dijeron, vemos un espíritu, se mira fantasmal. Hay algo extraño al respecto. Dijo, no temáis. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡No temáis! ¡Yo soy! No le permitiré a usted, iglesia, esta noche entrar en su pequeña barca mientras va navegando el mar solemne de la vida. ¿No abrirán su corazón y dirán, Señor Jesús, yo te creo, estoy dispuesto? Yo sé que eso es la Escritura. El hombre me dijo lo que es la Escritura. Yo sé que la Biblia dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo sé estas cosas. Párrafo 62, por último. Perdón. No tenemos tiempo de abarcarlo todo en esta noche. Continuaremos abarcando mañana en la noche. Y seguiremos adelante y adelante. Ven, continuaremos adelante. Mostrándoles a ustedes y probándoles, amigos, que lo que ustedes han creído ha sido verdad. Pero estamos viviendo un poquito más avanzados en el camino ahora. Ese es el problema con los cristianos. Ustedes saben que la ciencia no toma lo que ella dijo hace 200 o 300 años. Fue un científico francés que dijo hace como unos 300 años. Lo probó al hacer girar una pelota alrededor en un globo terrestre. Y dijo, si algunas personas pudieran alguna vez alcanzar la velocidad terrorífica de 30 millas por hora, 48 kilómetros por hora, científicamente probó que la gravitación lo sacaría de la Tierra. ¿Qué de Ricky y de su automóvil con máquina construida de alta potencia? Ellos alcanzan varios miles de millas por hora. ¿Piensan ustedes que ellos miran hacia el pasado y ven lo que dijo la ciencia? No. Ellos, a pesar de eso, siguen adelante. Ellos siguen adelante. Pero la iglesia, ellos dicen, veamos lo que el señor Modi dijo al respecto. Veamos lo que el señor Welde dijo. Esos hombres vieron en su edad. Eso estuvo bien para esa edad. Pero nosotros no únicamente tenemos un árbol científico para subir, sino que tenemos recursos inagotables de las bendiciones abundantísimas de Dios, las cuales no están ilimitadas o ilimitadas. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con el compañerismo por el tiempo. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a prepararnos agradeciendo a todos ustedes, hermano Alfonso Tolentino, hermana Edith, hermana Erika, hermana Reina, y todos también que están escuchando y por Facebook también nos están mirando, Maricela Llanes, Facundo Méndez, Wilmer Taipe, Yaceli Raquel Castro, Aveso Bach, Rufina Barro, Luis Miguel Ocampa, todos aquellos que están mirando y que están en la cena, Dios le bendiga. Nos despedimos, no de su presencia de Cristo, sino
de este compañerismo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por esta noche, por este tiempo tan maravilloso que tú nos has dado, Señor. Momentos y tiempos gloriosos que tú nos has enviado a existencia, Señor. Te agradecemos porque aún nos tienes con vida, oh Padre, para cumplir tu profecía. Mensaje glorioso que ha dado la vuelta al mundo. Un misterio que estaba revelado, como dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas. Mensaje que ha sido dado la vuelta como 7 veces. Y eso es lo que estamos comiendo el libro, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Oh Padre amado, muchas gracias. Los hermanos y todos te decimos gracias, oh Padre, por este tiempo maravilloso que tú nos das. Más adelante tenemos un servicio de culto y guíanos con tu Santo Espíritu. Unge a cada hermano, a cada siervo, Señor, a cada músico, a cada cantante, Señor, a todos unidos a hacer una unción de que tu Santo Espíritu y tu nombre sea glorificado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Cuando la primera nube cayó, Dios te bendiga, hermanos. Amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Erika, hermana Edith, Shalom, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Que un día la verdadera palabra es sin derramamiento de sangre, no hay redención, y la paga del pecado las trompetas.
los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de creación, bajo el ministerio de Moisés y Elías. Yeah.